Dos, sí. Hola, hola. Dos, sí. Probando. ¿Ustedes me avisan, chiquillos? ¿Sí? ¿Cata? Bueno, ahora sí. Buenos días a todas. Ya que me dio nervio este micrófono. Bueno, esta es una actividad de 3 días, ¿cierto? Llamada Obsolete X. Un proyecto de investigación basada en la práctica sobre restauración, reparación, conservación de obra digital y electrónica, básicamente. Sobre todo también acceso a archivos de obra que está básicamente inaccesible por bayas o sesgos técnicos, digamos. El objeto de estudio de esta obra es quien les habla, la obra de mía, digamos, en realidad. Yo también. Se tomó mi propia obra, así que estoy como en el rol del estudio de caso también. Y básicamente es un periodo de obra que data entre el año 99 y el 2015 aproximadamente, ¿ya? Que por distintos paradigmas técnicos ha quedado como en distintos momentos inaccesible, ¿cachai? Entonces, ese tema. Claudia, ¿cómo estás? Se ha creado un equipo de investigación y sobre todo con esta actividad que es la más relevante, que son lo llamamos laboratorio de proceso, que básicamente es un proceso de socialización de los avances, digamos, es un proceso, digamos, no hay progreso en esto, afortunadamente, y al cual están participando Sean Moscoso, que es como nuestro cámara. Va a estar también Guillermo López Montesino, Lupe, el Lupe se me pega, Instagram se me llega, es Guillermo López. No, Guillermo Montesino, que va a estar un rato más con nosotros, con quien hemos estado trabajando desde la ingeniería, aspectos de hardware. Felipe Wilson también va a estar estudiando con nosotros, que está ahí atrás, que estamos trabajando algunos temas más vinculados como a videojuegos y programación. Entonces, nada, espero que su presencia hoy día también como se replique, ojalá los próximos días. La actividad está siendo registrada, no streameada, pero también dentro de este mismo proyecto se considera que todo archivo, digamos, forma parte del informe final. Así que también este material idealmente esté accesible pronto en YouTube, ojalá sin edición, así que vamos a evitar los chistes y esas cosas, ¿ya? Editar es muy fome. A menos que, claro, bueno, filo, ese es otro tema. Bien, voy a dejar con usted a Sean Moscoso. Voy a presentar a Sean leyéndolo. Lo quiero mucho y lo conozco hace un tiempo, es verdad, pero no sé decir su currículum de memoria. Sean Moscoso es profesor en educación artística y licenciado en educación de la Universidad Católica Silva Enríquez. También es magíster en artes, mención música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctorando en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso. Actualmente es académico del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y es un compositor musical cuya investigación artística explora problemáticas de la música algorítmica y de la práctica artística como investigación. Es una persona muy pertinente a este contexto. Eso, sean muchísimas gracias y gracias a ustedes por su presencia. Este es un proyecto financiado por los fondos de cultura del año 2022. Ya, hola. La parte fundamental del criterio. Laboratorio de proceso, entonces también en algún momento me dice, oye, ya, pero si no tienes tanto o lo que. Tiene una finalidad clara, así que si es proceso me relajé harto. Pero me invita a trabajar entonces en torno a estos como tres capítulos que tienen estos nombres, ¿no? Periferia, cuerpo de información y un cuerpo de trabajo, que son justo las partes que no se leen. Las puse muy flaquitas. ¿Sería mejor? Ya, y lo primero que pasó es que dije, ya, voy a escribir como un artista, voy a escribir en mi doble militancia de académico-artista, esa tensión compleja entre método y no método. Ya, vamos. Y lo primero que pasó es que no podía ver ninguna de las obras que me mandó. Escribe de algo que como que no puedes ver, que no funciona, está en la página, está en medias perdidas, funciona en un navegador, en otro no, que correr, que para allá. Entonces, y
tengo doble invitación, voy a estar hoy día y mañana. Entonces, hoy día voy a hablar un poco con respecto a la pregunta de la obsolescencia y qué es lo que se puede recuperar ahora, desde dónde pensarlo, qué es lo que se quiere como ensayar en este laboratorio de procesos. Y mañana voy a hablar directamente como de metodología, cómo abordarlo, como desde qué giros epistemológicos plantear esos pasos. Entonces, bueno, dije, pensaba en la obsolescencia, ¿no? Como esta calidad de lo que cae en desuso. Me preguntaba entonces cuando una obra cae en desuso, cuando uno puede dejar de, si la obra deja de decirme cosas o yo le dejo de hacer preguntas a la obra, por lo tanto ahí cae, cuál sería el desuso de una obra, cuál sería la efectividad de una obra, ¿no? Como en términos de consumo o de docencia o de investigación, ¿no? Uno dice, ya, esto ya no funciona porque parece que es insuficiente y hay otras obras que funcionan mejor, ¿no? Entonces la obsolescencia, porque también hay una obsolescencia que es programada, digamos, pero también hay una que es como de moda, vamos a ponerlo así, como psicológica, de pensar de que no tengo el último modelo o que no estoy tan, no sé, uno puede percibir que en las charlas académicas, incluso en los artistas, como año a año hay palabras de moda, ¿no? A mí me gusta como coleccionarlas y hacer memes con ellas. Entonces, no sé, la llegada de la inteligencia artificial o algunos años, no sé, lo liminal, ese típico de palabras que uno decía, bueno, como conceptos que parecen que tienen que estar apareciendo porque parece que los anteriores están en desuso. Entonces, claro, uno tiene de repente una tesis, hay la eterna discusión si uno puede citar a Platón o no puede citar a Platón porque ya fue superado, cómo puede estar superado Platón o no, como si los pensamientos fuesen como versiones de software que van dejando obsoletos los anteriores. Entonces, en el caso del NetArt en específico, porque la mayoría de las cosas que tuve no acceso a ver, están en una página web, han padecido este acelerado proceso de envejecimiento, que no reside en la caducidad de la obra. No es que la obra se muera en sí mismo, sino más bien es un problema con la transformación de los soportes, los plugins y las herramientas. Se actualizan a tal nivel que ya no se pueden mirar correctamente y tienen este como impronta de antiguo. Todas esas cosas, como yo me preguntaba, ok, entonces, ¿cuándo una obra está obsolescente? ¿Es cuando pasó de moda? ¿Hay como otra cosa que hay que hacer? ¿Ahora hay que hacer como realidad virtual? ¿O en algún momento se deja hacer acumática y se pasa a hacer live coding? ¿Como esto es como paso así? ¿O es más bien una especulación, una obsolescencia especulativa, que también podría uno entrar desde ese lado? Entonces, obvio, me preguntaba, ¿qué se quiere restaurar? Si es el software, si es el hardware, si puede haber alguna diferencia, la experiencia de uso, la memoria, el archivo, la obra, cuáles serían los límites de pensar esto. Entonces me acordaba, lo voy a parafrasear muy mal, pero lo voy a intentar parafrasear, que es una idea de Feyerabend, que tiene un texto que se llama Contra el método, y en un momento yo intento utilizarlo con respecto a la investigación artística. Entonces decía, bueno, la metodología de la investigación científica, yo hago ahí como una extensión hacia la investigación académica, artística, dice, digamos que la metodología no serían pasos a seguir, no sería como achicar las posibilidades ni una regla, sino más bien que esas tomas de decisiones estén contempladas en un marco histórico, simplemente tomar conciencia desde dónde se toman esas decisiones. Así que pensé inmediatamente que podía tener, ¿desde dónde lo voy a pensar? ¿Desde qué relación con el pasado? ¿Cuál es el papel que en esta sociedad o en este conjunto de personas que van a investigar la historia tiene sentido? Así que quise articular los regímenes de historicidad de François Artaud, que lo voy a resumir muy insolentemente, en tres momentos, un poco para al final situarnos en el que yo pienso que podríamos operar desde ahí. Los regímenes de historicidad de Artaud son la importancia que tiene la historia en una sociedad. ¿Cuál es la relación de pasado, presente y futuro? Y desde ahí se lee la historia, ¿no? Y se hacen como marcos significantes. Entonces dice que hay tres momentos. Sería el régimen antiguo, que es desde antes, dice, hasta el siglo XIX, donde la categoría dominante entre pasado, presente y futuro sería el pasado. Y esta idea de que la historia es la maestra de la vida. Uno lo puede entender
en cierto momento la, como la gloria de la civilización estaba en el pasado. Estoy pensando todas estas sociedades que están después de Roma, Grecia, y sentían que lo mejor ya había pasado y simplemente vivían en una especie como residual civilizatorio. Por lo tanto, el papel de la historia era muy, del pasado de la historia era muy importante para que no se repitiesen los mismos errores. Esa idea, ¿no? Como que la historia nos puede enseñar cosas. Obviamente uno siente que esto no tiene mucho sentido ahora, pero en algún momento lo pasado era lo más, los grandes hombres, las grandes mujeres ya habían pasado y solo quería aprender de ellos. Por lo tanto, el pasado era lo más relevante. El tiempo moderno rompe con esto y lo piensa al revés, lo piensa en un futuro. Lo más relevante es el futuro. El pasado ya no tiene mucho sentido porque nos vamos a enfrentar a momentos históricos que nunca se han repetido. Por lo tanto, nada del pasado nos puede enseñar y la idea muy moderna de que tengamos que llegar lo más rápido al futuro, así como modernicémonos para poder llegar lo más rápido al futuro y que esto es un proceso. Nada del pasado nos puede decir nada y el ahora no importa, es un momento que nos tiene que llevar hacia adelante. Y uno puede decir que las cosas entonces eran importantes porque eran nuevas. Uno podría ver toda la historia como de la modernidad, por lo menos la segunda modernidad, vanguardias, tecnología, como que el futuro iba a solucionar las cosas. Y Artaud dice, bueno, a mediados del siglo XX, de hecho en una entrevista que leí al final de preparar este documento, decía los últimos 40 años, y esta entrevista se la hicieron hace 10 años, ya no tiene tanto sentido pensarlo así. Dice, ahora hay una especie de predominio del presente, que esa sería la categoría dominante, y él le llama el presentismo. Y quiere decir de que las cosas que están sucediendo ahora nunca han sucedido, por lo tanto la conexión con el pasado no hay, y el futuro parece no arrojar soluciones. De hecho, dice así como, el futuro es pura catástrofe. Guerras del agua, así como que todo parece fin del mundo. Por lo tanto, vivimos en una especie de presente continuo con una micro nostalgia, ¿no? Así como pegado a los 80, ese tipo de cosas. Entonces dice, ¿por qué entonces, o qué consecuencias tendría que viviésemos en un régimen presentista? En lo cual yo pienso que podría, como marco, mirarse para este proyecto. Hay una obsesión por preservar. Porque el presente desaparece, porque todo acelera, entonces hay una especie de fiebre de la patrimonialización. Todo tiene que aparecer, por lo tanto hay mucho miedo, una especie de... Bueno, ahí lo tengo anotado, como un miedo a la pulsión de la muerte. Por lo tanto, ¿por qué estamos como intentando revivir, restaurar? ¿Qué significa eso en un régimen presentista? La patrimonialización, miedo al olvido y a la pulsión de muerte. Entonces, como que todo tiene que quedar en igualdad de condiciones una y otra vez arrastrando. Como que si tuviese que arrastrar el pasado una y otra vez en un presente que se acelera pero no avanza. Solo se puede reaccionar en ese presente que no avanza, pero muy rápido. Me gusta pensarlo como que podemos elegir con qué murallas podemos chocar, pero no podemos elegir si vamos a chocar o no vamos a chocar. Podemos hacer como microadministraciones. No se puede planificar, digamos. No, resulta caótico eso. El pasado no nos puede enseñar nada y el futuro es pura catástrofe. Entonces de ahí decía, bueno, ¿cuál es la relación con los objetos del pasado? ¿Cuál es nuestra relación? Si es simplemente miedo a la muerte, miedo a envejecer, estar fuera de la moda, ¿desde qué relación con los objetos del pasado tenemos en este eterno presente? De traer todo a que viva ahora, todo junto, todo plegado en el ahora. A consideración de un amigo que me dijo que había puesto mucho texto, puso unas imágenes de Christian. No todas tienen directa relación, pero me parece que descansan un poco la vista. Desde aquí entonces también dije, bueno, me parece que lo que dice Kittler de No hay software, que es un texto entre otros ensayos que tiene, que de alguna manera dice que el avance del software es simplemente una especie como de esconder el hardware. Dice, no hay diferencia, no hay software porque todo es hardware, una especie como de nuevo materialismo, ¿no? Donde las cosas están escritas en una parte y no es que el internet, la nube, esté como realmente en la nube, sino está en una dimensión material. Por lo tanto, me parece que es interesante pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que se rescata de la obra de Christian o en general de la obra del NetArt? ¿Solo basta el software? ¿Habría una diferencia posible? Entonces, Kittler hace una especie de actualización donde ya el medio no es solamente el mensaje, sino el soporte sería el mensaje, ¿no? Y en ese sentido también la experiencia, como
Ahora estábamos jugando con un poco con esta máquina de aquí que parece tener vida, ¿no? Como que se resiste a nuestra intervención y no hace lo que quiere. No hace ni lo que quiere ella ni lo que queremos nosotros. Tenemos una tensión ahí espectral con esta máquina de Poltergeist que dejamos aquí teatralmente. Entonces dije, bueno, archivo, memoria y lo espectral, hablando de la tele que da miedo. Por lo tanto, Tello, que habla del anarchivismo, dice la virtualidad propia del recuerdo, esto es, sin estar nunca completamente presente ni ausente, ¿no? Esta idea de la recuperación es como más bien utópica, que es lo que se estaría recuperando, o se está recuperando solo lo necesario para poder archivarlo, para poder tener cierto control, ¿qué es eso que no queda? Por lo tanto, leo, toda evocación de una impresión pretérita implica un proceso de reelaboración creativa. Además, Cristian también decidió que en este pool de personas que iba a trabajar en este proyecto, según entiendo, por lo menos yo, no tengo expertise en la restauración. Entonces, Cristian me pidió, escribe o piensa como un artista. Entonces, bueno, una elaboración realmente creativa. Estamos en una especie de marco, de campo semántico común, somos amigos, participamos, ¿no? Aún es esa especie como de cariño cyberpunk, le voy a poner yo. Por lo tanto, lleva esa distorsión de los registros. Un acercamiento incompleto, tensionado, que tiene que ver con recrear de la memoria. Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿O cuáles serían los peros que podríamos tener? ¿En qué ponemos énfasis? ¿Qué cosas quedan fuera? ¿O qué metodología nos permiten poner luz a esas cosas que se nos están olvidando? Voy súper rápido. En ese sentido, Bergson habla de dos tipos de memoria y me parece interesante. Me fui lo más atrás que pude, pero esto se puede conectar con otras cosas. Entonces dice, hay una memoria hábito que opera en toda acción práctica, que sería la repetición, ¿no? Bueno, el hábito es también la ropa, ¿no? Como el hábito que se pone, se coloca encima del cuerpo, usa de soporte el cuerpo. Por lo tanto, estas prácticas vitales podrían, entonces, la repetición que crea una memoria hábito, esto podríamos juntarlo con lo que dice Diana Taylor, ¿no? Como del repertorio y el archivo. Entonces, también uno podría decir, ¿qué vamos a recuperar de memoria? Cuando hablamos de memoria, podríamos recuperar el hábito, la repetición. Y eso nos deja poner entre paréntesis, por lo menos, la relación como de si es necesario como que la máquina tenga un comportamiento o que tengamos que ver lo que teníamos que ver, sino se recupera esta práctica, que es un lugar colectivo. Bueno, más adelante voy a explayarme un poco en eso. Y la otra sería el memoria recuerdo, ¿no? Que sería un poco lo que uno podría pensar que más, claro, como una idea que conserva momentos del pasado, que tampoco es real, ¿no? Está lleno de creaciones, de ficciones. Por lo tanto, me pareció interesante decir, bueno, por lo menos podríamos, si vamos a hablar de memoria, podríamos al menos trabajar en estas dos condiciones. Uno es con la conservación como del no hay software, ¿no? Del hardware y de eso que está junto, pero también de los cuerpos haciendo esas prácticas que habían dejado de hacerse y que pueden vestirse otra vez. Y en torno de lo espectral, bueno, la estructura del archivo es espectral, lo tomo de Derrida, pues no había una espectralidad sin tecnología de archivación, eso que queda, eso que no queda, y lo que no queda vuelve una y otra vez a aquí asustarnos con la tele. Entonces, claro, una especie de archivo o de memoria o de práctica arqueológica de los medios, que más bien habla de lo positivo y no de lo negativo, ¿no? Uno podría crearlo desde lo que no hay, no solamente desde lo que hay. Por lo tanto, ¿cuál sería, como pensando en términos del proyecto, cuál sería el objetivo logrado? Podríamos decir, bueno, no hay, ¿no? O sea, como damos cuenta de todos los agujeros que hay, de todo esto que queremos, que también nos tensiona y que una y otra vez aparece. En otras palabras, dice, no hay una memoria ligada al evento original, ¿cuál sería ese? Puesto que cualquier intervención del archivo, si queremos como actualizar o poner en circulación, citar, incitar, excitar, estas palabras que van de volver a ponerlo en circulación, cualquier relación con el archivo también es una alteración y en su repetición espectral. Porque la repetición de la huella manifestada es más un gesto fantasmagórico, porque es un incesante retorno, que además no tenemos mucho control de eso, ¿no? Como que una cosa interesante de lo espectral es que vuelve sin control, vuelve como a atormentarnos sin que podamos como administrarlo en ese sentido. Lo diría puesto antes para poder hablar encima de eso. Bueno, y de aquí dije, bueno, entonces,
cómo trabajar con esta estética de la desaparición, de esto que está pero no está, dar cuenta no solo del lado positivo, sino del lado como negativo, no, o del lado B, del lado como, como periférico de esto. Y Buki Glucksmann tiene esta propuesta de la estética de lo efímero, y que me gusta mucho esta data, lo copié textual, dice: explorar la paradoja del arte efímero implica romper con toda concepción lineal del tiempo. Que me parece interesante con respecto a lo de Artaud. Un tiempo de progreso o de memoria, que entiende que el arte, o entiende el arte desde un acercamiento de sus permanencias, ¿no? De lo que queda. Uno podría tener una relación o una construcción ficcional, si quieren, un linaje ficcional, de un arte con respecto de lo que no queda. Pues lo efímero es siempre una promesa de ligereza y transparencia, como si el tiempo de las formas dejara sitio a las formas del tiempo. Entonces decía, claro, este tipo de obras que trabajan así como lo efímero, o desde esta estética lo efímero, estaría trabajando más bien con el tiempo y con lo que va dejando. Y ahí me acordé, bueno, es un libro completo, pero Andrei Tartovsky tiene esta frase que dice: hacer cine es esculpir en el tiempo. Entonces, claro, uno trabaja en realidad con una obra que está destinada a ir como cambiando de fases continuamente. Uno escribe también con las ausencias. Si eso es posible de recuperar o no, cuál sería la metodología, intentaré dar alguna luz mañana, digamos. Y en esta estética del efímero define dos tipos de efímero, ¿no? El efímero melancólico, que sería lo frágil, lo melancólico, esto que se fue, que sabes que se va a ir, que a veces no te das cuenta como de la ventana de tiempo que tienes para usar hasta que la esperas toda tu vida, pero en un momento solamente la reconoces cuando ya pasó. El olvido, la pérdida, las imágenes en la sociedad contemporánea, ¿no? Una especie de eterno pérdida, que me parece un lugar más como familiar. Pero también dice que sería un efímero cósmico que tiene que ver con las magnitudes. Acá se va en una onda como astral, como con el tamaño del universo, y me parece que también es interesante por el contraste de las magnitudes con respecto a las épocas como geológicas, ¿no? Como antropoceno y otras que podemos comparar, volviendo a los materialismos, a los nuevos materialismos, ¿no? Como qué significa chip de silicio, que lo voy a poner en simple, como arena que se pone en circulación y cuando se echa a perder va de nuevo como a la Tierra, como gesto efímero comparado con las eras geológica de la Tierra. Bueno, ahí también podemos hacer bastante daño con respecto a eso. Entonces me parecía estas dos, ¿no? El efímero cósmico tiene que ver con también con lo existencial, ¿no? Esta diferencia de trascendencia, de deseo de trascendencia, o, bueno, decir, soy un punto ahí en el paso a esta escala. También, como Cristian dijo que esto era un taller de laboratorio, dije, bueno, entonces podría tomar la idea de la daga, o algo así se pronunciará, de la estética del laboratorio. Esto tiene mucho que ver con la idea del laboratorio, tiene que ver con un gesto más interdisciplinario de ciencia y arte. Yo quise quedarme con la parte de esta cita que le hacen a Paul Valéry, que son las obras de arte. Las obras de arte son objetos en el sentido material de la expresión, o también pueden ser secuencias de acciones, destaco eso, como sucede en el drama o la danza, o son sumas de impresiones sucesivas que también son producidas por acciones, como en la música. Bueno, destaco secuencias de acciones porque laboratorio como un lugar que se está completamente accionando y nos está apuntando a como output final el paper o la máquina o la patente, sino volver a accionar los cuerpos en estas como memoria colectiva, pero basada en el cuerpo. Por lo tanto, dice, es significativo el uso del término laboratorio, que alude a un sitio de continua exploración, continuo ejercitar, iterar en la experimentación. Acciones que, significantes, esto lo redacté pésimo, que estaban en gerundio, ¿no? Están siendo, no fueron ni van a ser. Están constantemente como iterando, pero en el ahora mismo. Se están llevando a cabo. Me parece que también este era una interesante como estética para englobar la búsqueda. Quise traer también del Decálogo para el Arte Medieval de Olagaray, dos, son 10, obvio, como un decálogo, y traje dos. La primera me parecía muy interesante, porque decía, por un arte procesual,
¿no? Me hace así como resonancia con lo que estaba hablando anterior. La obra abierta, no encerrada en el fetichismo de la decoración de la obra objeto, concebir los soportes digitales como un campo de operaciones y no como un museo. Interesante eso, que el soporte sea esta materialidad, que ya hablé un poco de cómo no hay software, pero también nosotros podemos ser, si lo queremos mirar, los soportes o las interfaces de la tecnología. Se pueden como analizar a partir de nosotros mismos. Como un campo donde explorar, un campo, un curso territorial. Yo mañana me voy a extender un poco más en esa metáfora de literalmente un terreno para habitar. Juntando un curso de las artes mediales con pensamientos del land art. Y en el punto 9 dice, resistir y subvertir al marco tecnócrata, ingenieril y comercial del divertimento que prediseña en la concepción de las herramientas digitales. O sea, que antes de entrar a qué significa esto de recuperar el NetArt, ya hay una preconcepción de cuál es el éxito, cuál es no, si esto tiene, es puro derroche, si esto es una estética compartida, una posternura. Para no sucumbir a la cultura del consumo, espectáculo y la decoración. O sea, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no? ¿Cuánto afecta ese presentismo de Artaud a esta idea de cuál sería la herramienta digital, cuál sería el problema? Que de hecho, si es un problema que vuelve una y otra vez, ¿no? Si uno pudiera perfectamente hacer el gesto de poner en circulación esta obra, va a haber un problema que va a seguir como apareciendo una y otra vez. Si es que eso es el punto. En el texto sobre video y artes mediales de Olagaray, hace un gesto que toma de Barthes y dice, bueno, la obra es un fragmento de sustancia, con esta idea de que hay una materialidad, pero también hay una parte que no es material, es un fragmento de sustancia, en cambio el texto, hace esta diferencia entre obra y texto, es un campo metodológico. La obra es obligatoriamente un objeto material, se puede tocar, se puede pulsar, se puede perder, como a la intemperie de la naturaleza y de otros usos. Es un objeto material constante y sonante. El texto se sostiene en el lenguaje, por lo tanto, el texto se experimenta en el trabajo, los cuerpos trabajando, las prácticas artísticas, una producción, su movimiento constituido es la travesía. En cuanto a travesía, también puede ser deriva, perderse, extraviarse. Por lo tanto, el texto en general no se rehúsa a la apariencia acabada, que es finita, ¿no? Podríamos decir, hasta aquí acaba la obra. El texto expande eso, se intenta no colgarse, no entrar en eso decorativo, digamos. Este hay que dejarlo a merced de las contaminaciones y recuperaciones. No, el texto no se consume como un acto de contemplación pasiva, sino que se interpreta. Y ahí yo agrego que se activa en la acción directa, así tomando cuestiones fenomenológicas un poco más antiguas, como Merleau-Ponty, se activa en la interacción. Lo conozco cuando está mi cuerpo actuando en él. Y eso puede ser un campo metodológico, colectivo, un lugar físico donde yo puedo operar. Y de la obra de texto, que de donde Olagaray saca esta idea, dice, bueno, un poco lo mismo, la obra se sostiene en la mano y el texto se sostiene en el lenguaje. Lo importante aquí es que el texto se articula en la acción y puede especialmente atravesar la obra o varias obras. Añado, la obra podría también ser atravesada por el texto varias veces en distintos momentos. Entonces, desde aquí yo pensaba de que en realidad el gesto de recuperar es el texto atravesando la obra una y otra vez, pero en diferentes momentos. No estoy recuperando como necesariamente la obra, sino es el texto actuando otra vez en esas materialidades que pueden ser las mismas, pueden ser otras, pueden ser ficcionales, pueden ser derroteros. Por lo tanto, la obra bien puede funcionar como una excusa, y eso es como un poco en esto concluyo, que la obra podría funcionar solamente o puramente o una gran dimensión, una excusa para articular el texto. El texto no puede existir sin la obra, más allá de algunas excepciones, en este caso sería como articular. El texto es un campo metodológico, el texto es este espacio social donde los investigadores se reúnen interdisciplinariamente a trabajar este problema. Pensaba desde ese marco de acción. Ahí están mis referencias y ahí está el... Muchas gracias.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Sean, por tu presentación. Además fue sorpresiva. Quería dejar abierta la palabra a ustedes, digamos, para que podamos dialogar un poco. Para abrir un poco, que igual que ustedes acabo de recibir como esto. Sí, siento que efectivamente esa pregunta de la actualización de la obra es algo súper crítico. Probablemente no estaríamos hablando, por ejemplo, de periferia si es que no pudiésemos estar accediendo a ella. También esa misma manera que donde la actualización aparece su, como diferida. Y eso es algo que en esta práctica, estoy pensando, digamos, cómo podría diferenciarse también. No, mira, voy a ir más atrás. Mi trabajo en algún momento partió en el 99, tratando de, un poco antes, pero en el fondo de diferenciar la práctica digital de la práctica del video. Básicamente en base como a sistemas continuos versus sistemas discretos. La pregunta sobre los sistemas discretos de alguna manera también abre la audiovisualidad, por decirlo, a la programación, al videojuego o al código como soporte de la visualidad electrónica, digital en este caso, discreta. No electrónica discreta, vamos de nuevo, electrónico discreto. Y en esa pregunta, desde los 90, uno podría plantearse respecto como cierto espíritu donde de trascendencia. Una mirada un poco como que, claro, efectivamente lo digital venía a trascender un espacio, pero había también un montón de preguntas que nos estaban dadas sobre la superestructura, tecnológica sobre la cual se estaba desarrollando ese cambio. ¿Está? Yo siento que ahí hay algo que y que solo puede tomarse como conciencia en una distancia. Yo me acuerdo, sobre todo, estoy hablando como niveles de discurso de sentido común, incluso, o sea, la audiovisualidad, y eso, bueno, ahí es interesante un poco, como indirectamente el pensamiento de Olagaray, parecía presentarse de alguna manera, claro, sobre esta novedad que ya parecía también un poco problemática para algunos, ¿cachai? O sea, la novedad en los 90 de los parecía problemática, sobre todo cuando aparecen los computadores respecto a la familia. Hay que mirar muchas cosas, y además que la emergencia de la computación, y ahí voy a tomar un poco conversaciones con Néstor, digamos. Fondo, alrededor de los software que con los cuales solían trabajar los artistas, ¿cierto? Son remanentes de la industria publicitaria. O sea, por eso aparece Photoshop. Por eso Photoshop es peligroso todavía. Más hoy día, antes no era de un monopolio, ahora es de Adobe. Y lo digo así, siempre lo he dicho desde los 90. Por eso era peligroso, y no peligroso para un artista quedarse cómodo en esos espacios. La comodidad también un poco saludía a la cara. Yo fui muy cercano a Néstor durante esta vida, digamos, súper obvio, pero en el fondo son conversaciones que se desarrollaron en un tiempo. Entonces, voy a irme hablando. ¿Aló? ¿Sí? Como a finales de los 90, donde estudiantes de arte empiezan a ocupar software, ¿cierto? Comercial. Con fines artísticos. ¿Cómo enfrentáis eso? Bueno, bien, me hace los dibujos súper piola. Bien, buena actitud. Quiero ver cuántas cosas puedo hacer con Photoshop, es fantástico, no me mancho, genial, un ingenismo tecnológico, etcétera. Puedo hacer collage, en realidad está bien, hay aspectos lúdicos asociados. Y parece que, bueno, hasta que empezamos algunos a reflexionar que, oye, pucha, no, pues yo tengo ciertos reparos en eso. ¿Y cuáles son los reparos? ¿Quién está creando el paradigma? ¿Cuál es el sesgo ideológico que está detrás de Photoshop? O sea, ¿por qué el Canva se hace así? ¿Y por qué tengo que pasar una brochita? Bueno, afortunadamente, en el mundo digital lo que sucede es que viene una a medida que hay un desempoderamiento progresivo del usuario, ¿cierto? Hay un empoderamiento equilibrado de quien es el especialista tecnológico, que es como aquel que trabaja con el mal, el programador, por decirlo así, ¿cierto? El mecánico, el que maneja.
estoy hablando, todavía no salía Matrix, así que por eso estoy pensando como temas muy, muy retro. Matrix no era parte del imaginario, se terminó constituyendo en el año 99. De hecho, tiene que ver con esa estética del 2001 de Periferia. El especialista, de aquel o aquella que maneja ese lenguaje técnico, empieza a emerger la posibilidad de subvertir o recuperar alguna dosis de poder. Y eso era algo que parecía relevante para algunas personas en esa época. Digamos, Néstor era bastante inspirador en eso. Digamos, Néstor era docente, inventaba cosas así como diplomados, bienales, cosas, espacios de discusión. Y para él, yo creo, claro, y para algunos también que seguimos como en esa inspiración, tenía que ver inmediatamente con una especie de alerta, pero una alerta de quién está jugando la regla del juego. O sea, ¿cierto? No es una alerta reaccionaria de como, no sé si recuerdan un meme hace poco que era como que había que quemar Photoshop y todo, así como, ¿lo viste? Tú lo tenías, que era como un recorte de papel muy malo, así como que había que prohibir y como Instagram, no sé. ¿Alguien recuerda ese meme? No ven memes. Ya, disculpen, estoy... Sí, sí, la quema de Reuters, gracias a Felipe, por tu cultura general. Claro, bueno, pero eso, no es ese llamado, sino que decir, chucha, aprendamos a programar router, o sea, o aprendamos a hacer una página web. Es más, que el artista, a mí me parece interesante que el artista que ocupaba herramientas de artista, porque nadie ocupa greda, ni óleo, en la vida, como hoy quiero hacer óleo, nada. Cosas muy protegidas del espacio del arte. Pero un artista va a ocupar un computador. ¿Qué tiene de artista eso? Lo mismo, va a la universidad, hola, el guardia está con un computador. Bacán, bien, todos tienen un computador. No habían celulares, entonces sería como el equivalente, ¿cierto? Entonces, pucha, el computador no es un lenguaje para el arte. Ah, no, pero si está Photoshop, puede ser un artista digital. La brocha del siglo XXI le llamaba al Mercurio, es muy patético. Bueno, anote, esto que era abajo, pues son datos de información, no es patético. Pero la manera en que se percibía, digamos, el arte digital, además que está esa pregunta de lo digital y lo medial y lo nuevo medial, que también es súper desagradable en realidad. Súper desagradable el arte digital, es súper desagradable los nuevos medios. Estamos hablando de un montón de años. La novedad también es súper complicada para este campo de práctica artística, porque está esa exigencia de lo nuevo. La buena pregunta es, pucha, no, pues tenía que ser realidad virtual este año. Pero eso tiene que ver con una mirada principalmente política, ¿cierto? Vinculada a, de nuevo, desde la posibilidad de articular ahora en cierto nivel de libertad a los paradigmas que establece, digamos, hoy en día llamaríamos el mercado. Un poco eso. Y ahí está como el tema. Me recordé una... Debe ser una cita, no registré la persona. debe ser alguna lectura como de la tecnoestética. Que decía que los obreros, obreros como subyugados por las industrias, lo primero que tendieron, o sea, aprendieron rápidamente los obreros a que en vez de destruir la industria que los sometía, era tomar control de esos medios de producción que los oprimían. ¿Cachai? Entonces, rápidamente un artista puede decir, bueno, quememos la tecnología porque no oprime la publicidad, bla, bla, bla. O rápidamente entendemos que no es la tecnología, sino los usos de ella, ¿cachai? Esa metáfora me parece súper interesante, porque uno podría decir como, bueno, el arranque premoderno. Entonces nos vamos para la casa y quemamos los computadores. Quemamos la industria y pasamos la revolución industrial. O tomamos los medios de producción. Que voy a aportar. Ahora yo estoy como sujeto de prueba, estoy un poco como, es porque están grabando, si no, no hablaría nada. Una cosa importante de eso es, por ejemplo, la relación que tuvimos, no sé si se mantiene todavía, pero muchos artistas de esa época, era normal, que tuvimos vinculada a la publicidad igual. Pues. O sea, finalmente, nuestra manera de subsistir no era haciendo net art, pues, evidentemente, sino que trabajábamos para el mal. ¿Ya? Y el mal tomó figuras después, digamos, en distintos lados, pero en el fondo trabajamos para el mal, yo trabajaba para una empresa de publicidad igual, y ocupaba Photoshop como los dioses, también hacía otras cosas. Mucho del conocimiento técnico que yo tomé, lo tomé haciendo, no sé, un CD-ROM para alguien, una página web para otra persona, gente del mal, toda.
yo diría, sí, sin mencionar, pero sí. Entonces, esa relación, por ejemplo, y lo tomo como chiste, pero en realidad lo trato de decir de que efectivamente es un poco, tenés que ingresar a ese espacio, establecerte, empoderarte, conocer el sistema de producción. Hay una, esto no es tanto el caso hoy día, pero por ejemplo, mañana quisiera mostrar este catálogo de... No sé si existe Kent todavía, pero me imagino que todavía existe, ¿no? Una marca de cigarrillo que hoy en día estaría súper prohibido, yo creo, hacer eso, ¿no? No sé, pero una marca de cigarrillo como de arte. Pero en el año 2001 se veía bien, estaríamos aquí fumando todo. Era una cosa, una práctica cultural que se dio y que muy privada, y de British Council y todo, apoyando a Kent, ¿cierto? Ahí está todo, pero sin embargo es permitido, sí, si quieren... Lo traspaso por ahí, aprovechemos de... Lo traje para ojear. Pero en el fondo, donde permite levantar precisamente como una especie de generación chilena de carne tart, o la animación experimental, ¿ya? Y efectivamente quienes están participando ahí son medio artistas, medio diseñadores, medio programadores, etc. Entonces, volviendo al tema, ahí también va a surgir otra pregunta importante. Ahí en ese catálogo aparece un amigo artista, que hoy en día se dedica a la publicidad, ha seguido su carrera, digamos, dentro de esa área, Arturo Tapia, que tiene una obra re interesante que se llama Media Worker Against the Net Art, como los obreros mediales contra el net art. Entonces empezamos a ver, decir, ¿sabes qué? En realidad el net art también es una cuestión burguesa. Buscosich, lo amamos, ¿cachai? Etcétera. Pero en realidad no estaba llegando esta cuestión de acá, este primer mundo, y en realidad nosotros estamos metidos en esto trabajando como obreros mediales, eso es nuestra pega. Entonces, también como buscar una especie de resistencia paródica, si se quiere, en algún caso, digamos, o de autoría paródica. Estamos trabajando para quien explora, ¿cachai? Pero siendo artista, ¿cachai? Yo tengo una doble militancia, yo programé el mismo CD-ROM en que participé como artista, por ejemplo. ¿Cachai? Y claro, pues justo a mí me tocaba en un lado de la cadena hacer el que programaba las cosas. Oye, nos llegó tu trabajo, sí. Oye, mira. Entonces... Todo ese aspecto, incluso hay un artículo de la época que no lo he vuelto a encontrar en internet, que se criticaba, alguien criticaba mucho a Arturo Tapia a mí, precisamente por esa, y sobre todo a Arturo lo criticaba mucho por estar trabajando, digamos, en una empresa de publicidad y estar, por otro lado, con un discurso como más político respecto a la tecnología. Entonces, ¿qué opción fuimos tomando algunos? Y ahí viene lo otro, que empieza a tomarse un uso incidental de la tecnología. En adelante también la tecnología se empieza a empacar un poco, ¿ya? Y eso va a generar, y por eso menciono lo de los media workers, que es lo que pasa, va a terminar siendo como con una lucha que hubo en algún momento por alfabetizarse en estos temas, ¿ya? Que eso va a terminar después como en los colectivos, cuando se empezaron a crear media labs, o la necesidad ya años después, o la apertura completa al código abierto, al open source, ¿ya? Pero la pregunta sobre cuán cerca de los medios saber va a definir también tipos de artistas. Porque también va a existir inmediatamente y tempranamente, como en el arte contemporáneo, la tercerización de arte. Y aquí ya vemos varios que también somos tercerizados, ¿cierto? Como artistas tecnológicos que resolvemos problemas técnicos para otros artistas. Y ahí va a venir otro tema que también es una aproximación básicamente estética, ni siquiera es moral, es estética. ¿Lo encargo o lo aprendo? Defino mi arte desde lo que estoy dispuesto a aprender y ejecutar. Que incluso es premoderno eso. Un artista moderno debiera encargar cosas, simplemente pensar en base a los recursos, administrar a las personas y coordinarlos, como lo hacen artistas mediales que existen aquí y exponen en los museos. Entonces, esa aproximación o filiación de clase obrera hace que estemos también aquí hoy en día. Eso. Se ve como comunista eso. Bolón, perdón. Pero creo que es muy interesante como analizar las distintas líneas que puede tener el archivo. Como que una cosa es hablar del archivo como objeto, como el archivo, o también es hablar de el acto de archivar, que también es establecer ciertas estructuras tecnológicas y políticas para esquematizar de alguna forma un fondo documental, como se lo haría así como técnicamente. Y es muy complejo, yo creo que es de los paradigmas que tenemos hoy con
este tipo de arte y con las nuevas tecnologías, que cómo archivamos, cómo establecemos estas estructuras en objetos que son profundamente escurridizos, tanto en sus materialidades como incluso en, sus profundidad teórica, que incluso va cambiando según la época, según cómo se van estableciendo sentidos a partir de ese arte. Y claro, y ese desarrollo de tecnologías implica una tecnología de alguna forma igual de escurridiza, que permita seguir esto. Pero también es un arma de doble filo, porque si es que no tomamos de alguna forma el acto de hacer esas nuevas tecnologías que nos permitan de alguna forma preservar, pero también como teniendo la esencia de ese objeto, van a crear esas tecnologías, como no sé, por lo que también fue el NFT en su momento, que también es como una tecnología para poder mercantilizar el arte. Entonces, como también como eso, esa era como mi reflexión, y que creo que también por eso es muy interesante como este acto de también lo que tú decías, como bueno, esperamos que se creen estas tecnologías para ver cómo se van preservando el net art, etcétera, o bien lo hacemos nosotros y lo hacemos de la forma que nos haga sentido, cuando archivar y documentar es un acto político también. Entonces, ¿cómo teorizamos ese acto político? Eso. No estaba... digital para en Bluetooth o la remasterización de la obra, sino que al portar la otra plataforma hay algo que se porta, que no es lo visual, ¿cierto? Porque cada plataforma tiene distintas características, alguna menor resolución, pero pareciera ser el mismo juego. Y en ese sentido creo que lo que más se porta en la obra digital podría ser el motivo, o un arquetipo, ¿cierto? Los grandes motivos del arte, probablemente. Y en ese sentido me parece que el paso a lo digital, desde o lo material o lo análogo, sería, me parece interesante cómo podría, si es que toda la obra digital podría tener su portabilidad análoga, o que no sea el texto necesariamente. Por ahí creo que podría hacerse mi duda. No sé, sí. Yo también me lo pregunto, pero no te respondo. Y ahora, Nico. Pero le voy a pasar el micrófono a Renzo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Chan, ¿cierto? Buen día con todas, todos. Sí, me quedo pensando en tu... el tiempo, el aspecto del tiempo y en el medio, sobre todo. Hablamos aquí de dos tipos de tiempo, ¿no? El tiempo personal y el tiempo histórico. ¿Qué media justamente estos dos tiempos, ¿no? Son los medios en sí mismos, ¿no? Lo que tienes en la mesa. Se le llama el a priori histórico de alguna manera también. Ya está impregnado o inscrito en nuestro devenir, de acuerdo a cómo nosotros vamos articulándonos también socialmente frente a esas inscripciones que son mediales. Ahora, respecto al cuerpo e información como tal, a la informa, ¿no? Al input que forma, y después tenemos un output frente a eso, desde la periferia, ¿no? que es el título que creo que están aquí también llevando en esta charla, ¿no? Que es cuerpo, información, periferia, que creo que es el nombre de la obra de Cristian, si no me equivoco. En ese sentido, yo me pregunto aquí, hablando, volviendo con el re, no al cubo,
reapropiar esa reinformación, o sea, reconstrucciones de información que ya viene ya trabajadas, diluidas y también inscritas ya para ser tomadas, ¿no?, en nuestros cuerpos, ¿no?, dentro de esa gubernamentalidad que también menciona aquí el colega Cristian Oyarzún, ¿no? Esa gubernamentalidad que ya es de un aspecto biopolítico y tecnopolítico, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Sean, desde tu mirada que ahora nos planteaste, un poco también desde lo sensible que también mencionaste hace un momento también, ¿no? Y como también llevo la misma pregunta a Cristian, ¿no? Como lo vio en aquel tiempo, en aquel momento, tengo entendido tal vez esta obra periferia de los 90 o principios de los 2000, si no me equivoco, y bueno, eso. Y como ha visto también tú, Cristian, como artista, ese cambio de periferia hasta el día de hoy, ¿no? En el 2023, en aquel momento. Eso, y gracias nuevamente a los dos. Gracias. Se prestaron, te respondo un poco. A ver, suena súper mal, hermano. Así, no se habla así, así amigo, así. Habla, ¿se habla así? ¿Sí? Ya, voy a responder yo muy brevemente. Bueno, claro, la obra Periferia precisamente trabajaba con lo que vamos a ver en la segunda parte, con sensores de movimiento, en esa relación de tecnología y cuerpo. Pero también se puede extender, y eso es algo que me parece interesante, a cómo esa relación con el cuerpo y la tecnología también se ha transformado en este tiempo, ¿cachai? Y también cómo esa noción periférica, literalmente, digamos, entre hombre y máquina, por decirlo así, humano-máquina, en realidad con el tiempo ha cobrado varias dimensiones, porque también es un límite como tecnológico, y termina siendo un problema limítrofe. Y creo que también en esa perspectiva de tomar obras, digamos, con alguna distancia de tiempo, también la levantamos precisamente por eso, porque de alguna manera articula una cantidad de sensibilidades que podríamos llamar, que hoy en día también podríamos ver cómo están ocultas, ¿cierto?, o desplazadas por la diferencia entre los dispositivos tecnológicos con que nos relacionamos. Una anécdota, por ejemplo, donde antes estaba rebobinando en el SVHS, y el sonido que produce eso, cómo mi relación externa al proceso tecnológico respecto, por ejemplo, algo que siempre hablo mal de eso, que es editar digitalmente video. O sea, ¿qué siento cuando rendereo? ¿Cuál es el feedback? Eso, odio render. Pero nada, vamos, Sean. Ahí sí. No sé si terminé de entender toda la pregunta, pero voy a responder algo. Me pasa que Cristian me invita, entonces yo digo, bueno, ¿desde dónde lo voy a tomar? Y decidí hacer mi práctica artística, pero en este caso con autores. Entonces es un mashup y un remix de ideas que me parecían, que me hacían imaginar una forma de entrar. Porque mi mente era, bueno, vamos a revivir muertos con electricidad, esto va a ser un Frankenstein, ¿no? Entonces, como para tener carne putrefacta andando por ahí, a mí no me parece tan divertido. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos volver a la vida? ¿Es necesario que el arte esté vivo, esté muerto? ¿Qué pasa cuando una cosa quiere fingir una cosa o otra? Entonces, decía, bueno, ¿desde dónde lo podemos hacer? Si lo queremos hacer simplemente para seguir andando a fondar, para seguir alimentando ese tipo de maquinaria, o operativizar esas acciones, como darle vida a las prácticas artísticas, o volver a ponerlas en circulación. Entonces, claro, son autores que están informados, subinformados. Entonces, claro, es un collage conceptual que me permitió imaginarme una entrada, porque también pienso que el laboratorio de procesos también es, laboratorio de procesos como teórico. Entonces junté ideas que me parecían poder proponer metodologías. Supongo lo que voy a hacer mañana es más que métodos, más que los pasos, sino el pensamiento de por qué elegir eso, más en términos como de giro, ¿no? Como mirando estas posibilidades dije, bueno, hay una relación como con la resistencia de los materiales, ¿no? Lo que queremos que hagan ya hacen de vuelta. Entonces, claro, tuve el tupé de ponerle un nombre a ese, el giro tanto. Este matchup conceptual me hizo entrar creativamente, autoralmente, a manera de decir, bueno, puedo entrar hasta acá, ¿no? Yo soy compositor y dije, bueno, tengo una relación de escritura en el tiempo, o así pienso mi música, pero también me desprendía como de muchas veces de las máquinas, o a veces pura máquina, ¿no? Entonces, ¿desde dónde puedo aportar a este laboratorio? Que también hay procesos que nos permitan como decir, ¿cómo recogemos eso? Eso que dice Cristian, desde cosas súper obvias como la autoetnografía, pero también hablar de lo que
de la toma de decisiones, ¿no? De lo negativo. Solamente vamos a mostrar los sí de Cristian, pero también puedo mostrar todos los no de Cristian y los que no pudo y los que no se puede recuperar, ¿no? En el sentido del archivo, me parece, como el giro archivístico me parece crucial, ¿no? Como esta utopía, siempre en cada iteración van quedando cosas, también podríamos hacer una lectura de lo que va quedando, como también como un campo expandido de la obra, como un archivo, ¿no? El archivo, los cuerpos, las prácticas, lo que tú dices, ponía el sonido y dices, oye, este sonido del Super 8 hace años que no lo escuchaba. ¿Echai? Señor Cristian. Perdón, de nuevo. Pero sí, vamos a cerrar así con este comentario para hacer un break. Pero quería, efectivamente, esa otra dimensión del cuerpo, ¿eh? O sea, más allá del cuerpo referido en lo evidente, en la obra o en su relación con él, sino en la directa que tienes con la obra. O sea, el tema de granos, el tema de resoluciones, del contexto objetual. Sí, bueno, ahí yo creo que la idea es que vayamos ojalá pudiendo como apuntar estas cosas, ¿eh? O sea, nosotros, insisto, también, tanto como sean, estamos en proceso de trabajo, entonces también mucho de lo que estemos reflexionando en este caso, por eso también estamos registrando, es parte de como lo que vamos a tratar de decantar finalmente como de este proceso de sociabilización. Así que nada, agradezco las preguntas, pero por ahora vamos a hacer entonces un break y a la vuelta volvemos a hablar más en temas prácticos, ya no nada teórico. Sobre la obra Periferia y la recuperación o no recuperación, vamos a estar con Guillermo presentándole un poco esa parte técnica, ¿ya? Muchas gracias. ¿Unos 15 minutos sería razonable?
Aló, sí. Oye, porque tú ahora vayas a mostrar un Arduino, ¿no? Necesitas la mano libre. Sí. Ya, está puntísimo. ¿Está funcionando? ¿Y yo puedo hablar del otro? Sí, al otro lado, ya le pusimos pila. Se lo había acabado la pila. Vale. De ahí te lo pudiste traer. Súper. Muchas gracias. Alrighty. ¿Nos cambiamos el HDMI después para mostrar el...? Sí. Ya. Ok, ahora, dos. Ah, no, dos, sí, perdón. Bueno, bienvenido. Pasamos al segundo módulo de laboratorio de procesos de Obsolete, orientado, digamos, hoy en día al tema específico de en torno a una obra llamada Periferia del año 2001. Y bueno, esta parte va a ser más informal, va a ser una presentación técnica. La primera parte fue una presentación teórica poética a cargo de Sean Moscoso. Y ahora estoy con Guillermo Montesinos para presentar un poco qué nos topamos cuando quisimos analizar Periferia y por qué. ¿Ya? Lo que estoy mostrando en pantalla es mi sitio web, error404.cl, que básicamente fue... Básicamente fue el CERS, base de todos los insumos que recogimos para este proyecto. Como ven, también hay VHS, hay Hi-Yup, que tratamos de recuperar de ahí. Esto está en rojo ya. ¿Aló? ¿No? ¿Me prestáis la valija? Por supuesto. ¿Y esto? ¿Me lo pongo donde viene? Sí, que hablar por sí. ¿Se me escucha ahí? No. ¿Se me escucha ahí? 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 Sí, sí, dos, ya, ok. A ver, Periferia es una obra del año 2001. Básicamente mi trabajo profesional yo lo dato en el año 99 con Error 404, con un primer trabajo que se llama Porte, que es básicamente un desplazamiento del video a un pequeño interactivo realizado en Director, que no está disponible. Voy a empezar a mostrar, y ese es el problema, no está disponible. El plugin, ¿cierto? No existe, nadie ha actualizado el plugin todavía, se desactualizó. Además son tecnologías propietarias. Y en ese entonces, como hablé antes, no estábamos tan conscientes o tratamos de ocupar software propietario para fines artísticos porque era lo que había. Hoy íbamos a, ¿cierto?, subvertir los software comerciales a través de darle opciones para las cuales no estaban siendo programados. Aclarar y volver a contar de nuevo que mi aproximación a la práctica artística tiene que ver especialmente con haberme sentir programador. Es decir, yo soy alguien que programa sus obras. Ya también dibujo, pero sí, mis obras públicas son cosas que yo programo, que desarrollo con código, ¿ya? Y ojalá en casi todas las etapas. Sí, me gusta estar al tanto de todas las etapas y niveles de programación. Eso fue una decisión política a finales de los años 90, ante, digamos, la inminente llegada, digamos, de la digitalización finalmente de la vida. En el año 2000 ya Chile se transforma en un país digital. Hay un discurso público muy rimbombante respecto de esta como supercarretera de la información. Internet ya existía en Chile desde el 93, más o menos. La WWW ya en 93. Y bueno, mis primeros trabajos heredan, digamos, una referencia al cuerpo humano, un poco en esa referencia, en trabajo de video, ¿cierto? Con mucha textura, con grano, y al imaginario de cables, que es algo que también se va a empezar a expresar durante toda esta época. Hay obra que no voy a mostrar ahora, pero básicamente la relación que empieza a establecerse es cómo el cuerpo establece esta relación con la tecnología, ¿ya? En cosas muy simples de la tecnología de la época, como por ejemplo, hablar por celular, que yo odiaba, yo odio un poco los celulares, me gustaba mucho más el teléfono analógico. El celular tenía un delay, un ruido, ¿está ahí?
un glitch que de alguna manera era, mostraba la falsedad, que traía unos ecos, espectros raros. Y cómo también, de alguna manera, nos convertimos, eso sería antes ese concepto, en un periférico más. ¿Ya? Básicamente nosotros éramos puestos en un punto fuera de un terminal, ¿cierto? Desde el cual ingresábamos, hoy en día podríamos decir, hacemos búsqueda, ¿cierto? Establecemos intereses, hacemos like, ¿cierto? En distinta, una performance muy similar, digamos, en la cual nosotros somos situados como periféricos. El término periférico yo lo asumía desde dos lugares. Hay un lugar muy anecdótico que siempre viví en la periferia de Santiago, entonces mi aproximación con el arte fue mi manera de llegar al centro. Y la otra noción de periferia tenía que ver con la noción de retraso. El que vive en la periferia siempre llega atrasado. Y también esa noción de retraso me parecía muy relevante, aquí hago un poco de acople, me parece súper relevante respecto a una situación de retraso tecnológico del contexto chileno actual. ¿Ya? Si bien desde Chile siempre percibimos que no, o sea, y efectivamente no, tenemos internet desde hace mucho antes, etc. Pero sin embargo hay precariedades de las cuales yo creo que todavía estamos conscientes y todavía existen, ¿cierto?, en la estructura, que permitía también situar mi propio contexto en una periferia, o sea, estaba en la periferia de una periferia de una periferia. Internet implicó también la descentralización de esas periferias. ¿Ya? Desde internet te puedes, efectivamente mi trabajo empezó a circular en festivales que habían en el mundo, sin mediar mi cuerpo, simplemente son obras que se consumían de esa manera. Eso también implicó una situación muy agradable respecto a no tener que ser un artista chileno. ¿Ya? Entonces yo nunca fui artista joven chileno, la embarré, nunca, no, ¿para qué? Si está el internet, hay festivales y cosas, y eso fue muy saludable. ¿Ya? Pero también tiene la reflexión de cómo, desde dónde te estás situando en ese lugar, también el internet, también el net art, o el post-net art del año 2000 también es una periferia, ¿quién le importa? ¿Ya? Pero finalmente, ¿cómo se restablecía esa relación con el cuerpo? Me parecía crítica, también como hoy, respecto a una vida que básicamente tiende a las pantallas. Entonces, bueno, acá voy a contar qué es periferia. Dice que era un dispositivo consistente en un sitio web, una instalación física, online y conectado a través de una base de datos. ¿Ya? Entonces, básicamente son tópicos un poco del paradigma que todavía tenemos, ¿cierto?, en una sociedad, de alguna manera, que registra nuestros movimientos en la red, en experiencias que vinculan la experiencia física con la experiencia virtual. Aquí habla de sus condiciones de navegación, cómo la navegación en el sitio web modifica la visualización de la instalación y cómo la circulación de las personas en la instalación activa sensores de movimiento, que los traje por cariño, son estos de la época. Son como, ¿de qué país eran estos? Son rusos, sensores de patio, ¿cierto? Que tomaban información de una sala que era, no recuerdo el nombre de la sala que está la segunda más allá, debe tener el nombre de algún pintor, no sé si, pero en el fondo esa era la sala, y que se situaban 8 sensores de movimiento. ¿Ya? Entonces, también hay un tema simbólico y eso va a repercutir en otra obra en que ocupo el número 8, que en el fondo eran 4 vértices y las 4 medias caras, ¿cierto? En el fondo como 2 instancias, ¿cierto? Como el 8 es como el cielo y la tierra superpuestos. En este caso, este 8 también apuntaba a varias cosas así como medias cabalísticas, por decirlo, en esta relación entre conectar el espacio físico y el espacio virtual, ese otro espacio conectado. El 8 también tenía un significado súper importante, porque en la computación de la época todavía el 8 bits era importante. ¿Ya? El bit es una unidad de información 0 y 1 y un byte son 8 de esos bits. ¿Ya? Un byte es un número entre 0 y 255, es un dato bastante pequeño. ¿Ya? Sin embargo, para censar con 8 sensores una sala, basta solo esa información. Y ese es otro aspecto que también va a ser bastante relevante dentro de mi poética, que es trabajar con baja resolución o con información mínima. ¿Ya? ¿Por qué? Nuevamente la misma decisión política que de alguna manera se ha hablado antes. O sea, desde siempre en los medios digitales se ha perseguido el HD y la hiperrealidad. Siempre se ha buscado un ancho de banda más grande. Y siempre se asegura ideológicamente que en realidad, si es que es imperfecta la Matrix, es solo porque nos falta resolución. ¿Ya? O sea, la simulación siempre puede ser mejor. Y siempre podemos llegar a un, bueno, hay límites teóricos, ¿cierto?, bastante específicos para eso, pero en el fondo, sí, espero que por la edad de ustedes hayan entendido cómo pasamos de esta pantalla, que debe ser 640 de ancho, y hoy en día diríamos 480p, a un estándar de 1080p, y no sé, ya 4K, que son una cantidad enorme de pesos, ¿cierto?
o el audio, la cantidad de hertz, ¿cierto? O sea, o el sample rate, etc. Y todo el tema también que importó mucho internet, que es cómo se comprimía información para que se pudiera comprimir, digamos, en la mejor calidad posible, traspasando la menor información. Bueno, tiene este, si quieren, pues pueden visitar los 404.cl, buscan periferia, y además hay un texto bien amargo, igual Felipe me lo recordó este texto, pero que lo encontró bueno igual, está muy inspirado en Néstor también, si uno lo ve como en la distancia, pero, y me parece que es bastante actualizado también, si lo vuelvo a leer, respecto a lo que yo consideraba como una mediocridad en el medio local vinculado al arte y nuevas tecnologías, ¿ya? Como un no querer ir más allá, como un quedarse súper cómodo en el video y que es bonito proyectar, y una fijación muy estetizante, ¿cierto? Una fijación tercerizante también, si otro puede hacerlo, yo también puedo o pedirle a otros que hagan. Y bueno, en realidad está muy claro, digamos, como lo que va a terminar en la cultura del mapping, por decirlo así, ¿cierto? Que también es considerado nuevos medios, hoy en día coexisten esas prácticas, ¿ya? Y estoy de acuerdo. Pero en mi caso particular, claro, eso siempre me ha generado cierto ruido y en ese sentido aludía a cómo poder generar también unas capas críticas y tecnocríticas, o sea, como que no solo conciencia crítica, no solo tener teoría, sino también en la integración técnica también hay un saber y un sentir, y eso es súper relevante y eso también va a determinar en adelante, por ejemplo, que hoy día estemos tratando de ver cómo funciona esta obra, ¿ya? O sea, ¿por qué no interesa? Porque si no importa ya la obra ya, miren, voy a ir más a la perfo. ¿Había un VHS que registrara esta obra? No. ¿Había cintas de video High 8? Sí. ¿Son legibles? No. O sea, olvidémonos de lo. Son nuestros sensores y una caja, ¿ya? Entonces, también es interesante ver ahora cómo reconstruimos. Yo voy a pedir que haya luz porque me está dando un poco de crisis de pánico. Como que no veo mucho contexto y quiero ver un poco mi teclado. Pero ese es el contexto de periferia. Tal vez me extendí mucho hablando de la obra porque le tengo cariño. Pero bueno, ¿cómo fue el proceso de recuperación de la obra? La obra existe en el website, ROS 404. Hay unos keywords. Voy a corregir también, y aprovechando que hay registro, tal vez ustedes no lo saben y no les importe, pero yo aparezco en un par de entrevistas hechas diciendo que, no, muy punk, que si no, yo nunca me preocupo de registrar mi obra. Incluso después yo dije, voy a ser obsoleto este proyecto porque fui muy necio, fui tonto en no querer registrar mi obra. O sea, mi idea, esa era mi expectativa. O sea, primero me creí cholo, cierto, punky, no, soy etéreo, así, no registro. Después dije, no, en realidad fui tonto, no registré. Y ahora sé que no fui ninguna de las dos cosas. Sí tengo mucho registro, ¿ya? Sí, este ROS 404 ha sido excelente, tener en la web disponible toda la información que he podido ir como articulando como obra. Sí, encontré muchos VHS. Sí, está el hardware de periferia, por ejemplo. Es un hardware. También me comenté. Sí, están los sensores. O sea, si alguna vez dije que no me preocupé por mantener una memoria activa de la obra, no, es mentira. Estaba posando, ¿ya? ¿Cuál ha sido el problema? Si es que lo podemos llamar problema, es que nunca me preocupé de la actualización de esos soportes, que es distinto. No me preocupé que estas cintas se borraron. Claro, me fui a Valdivia, además, las puse al lado de un imán. Probablemente la haya puesto al lado de un imán. Probablemente haya necesitado borrarla en un momento porque no tenía más cintas High 8. Y tengo cámara High 8 y, por ejemplo, y eso son las notas que no estoy tomando, pero que ojalá queden registradas. No hay cámara, hay cámara High 8 y se perdieron todos los transformadores. ¿Tiene una cámara High 8? Sí, la tengo. No tengo el transformador. Viviendo en Valdivia, digamos, hay menos acceso al persa, así que, digamos, ahí se te dificulta un poco más ese tipo de cosas. Sí. Lectores, logramos encontrar esta cosa magnífica. No hay instituciones donde uno diga, léame esto. Y llegar con sistemas, si analizamos los sistemas en 20 años, son la cantidad de memory stick, los no sé cuántos stick que tuvo la Sony, etcétera. ¿Estaremos en una estandarización hoy en día? No lo sé, pero claramente en los últimos 20 años no hay ningún estándar sobre los soportes y quedaron obsoletos súper rápido. El CD, olvídenlo. CD, cajas de CD, Core Backup 01, 02, 03, 18,
cuatro versiones de cada backup, que sí era paranoico en realidad en esa época. No se leen o están dañados los datos. Entonces, por ejemplo, mucha información que pude recabar un lector de CD estaba incompleta o no se podía comprar el CD completo. Entonces, por ejemplo, vamos a periferia. Estoy hablando primero del lado, voy a mostrarles un poquito del lado hardware. ¿Va bien el pulso o está muy...? Ya. De ahí de los conocidos, pero malas caras o así, si es que voy mal. También quiero contarles que, claro, en esta vista de como practice basic research o artista, práctica artística basada en la verdad, hemos explícitamente querido darle a esta parte un carácter más performativo de incluso. Por eso también no tengo un PowerPoint y van a ver parte de mi intimidad mientras busque el campo. Bueno, en periferia, ¿qué cosas vamos? Lo que le mandé a Anilla, difusión Anilla. No quise hacer un PowerPoint porque, lo siento, no sé por qué. Bueno, periferia es esto, es, vamos a mostrar la foto, no lo puedo ver aquí. Y por eso era súper impresentable traerlo aquí. No puedo hacerlo aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo vamos a abrir con algo que sea para ver imágenes. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la periferia? Su hardware. Es una CPU. ¿Ya? Implicaba dos computadores. Un computador que reproducía unas imágenes y leía los sensores de movimiento. Y una CPU con un microprocesador adentro que tenía estos emuladores. Estos eran emuladores, como no podíamos trabajar en el museo, trabajamos con lo que vamos a trabajar hoy en día, una emulación de los sensores, una switchera. Cosa de que yo pudiese controlar siempre que mandaba un byte, ¿cierto? Un arreglo de luces. Y eso estaba dentro de, como teníamos el tema de que funcionaba con estos sensores, y esa es la anécdota porque lo traemos hoy día, que además hicimos un arreglo con RCA. Entonces los sensores están con, necesitamos tanto cable que necesitamos cables de teléfono. ¿Ya? Y lo hicimos con dos pines para ocupando RCA para poder hacer los plugs rápidos de montaje. Entonces plagueábamos con un cable estándar RCA y con eso llegábamos, digamos, a esta interfaz. Y en esta interfaz básicamente necesitamos los 12 voltios, entonces ocupamos una CPU convencional ocupando este pedacito con una, y es una protoboard adentro. Tampoco no hicimos un circuito. Ya, yo en adelante, si uno ve, sigue mi trabajo, se da cuenta que esa precariedad salió de la caja. El error de este trabajo es no haber sido una caja abierta. ¿Ya? Si vemos mi trabajo en electrónica, hacia allá más la contemporaneidad, mi trabajo mantiene eso, pero le quita el chasis. ¿Ya? Bueno, filo, quedé así. Pero en el fondo tiene que ver también... con un proceso donde habían varios simulacros. Mañana vamos a hablar un poco de simulacros, pero en el fondo la obra requiere el simulacro del sensor para después ser aplicada sobre el espacio. Esto lo han dado trayendo por toda la vida. Es el interior, está toda la caja vacía y solo tiene ese circuitito. Eso se llamaban PIC. ¿Ya? Se programaban en Visual Basic, creo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo conoció? Sí, sí. Usted era un niño en esa época. ¿En serio? Es horrible, súper feo. ¿Ya? O sea... Si ustedes conocen hoy en día Arduino, ¿conoce a alguien Arduino? Ya, nada, el futuro era mejor, en ese caso. Ya, esto. Y también entendamos que estas son tecnologías que no estaban mediadas para público general, y entendamos que la formación en matemática y tecnología de la gente que estudia arte siempre es penca. Es verdad, es mediocre, es súper mala. Como que uno es artista porque es malo para las matemáticas, como un descarte. Entonces, los conocimientos ingenieriles todavía están completamente despegados de los conocimientos tecnoartísticos. A menos que uno vaya a estudiar la maestría en UNTREF. Tenéis profe ingeniero, puta. Yo estoy pelando al MAM, yo soy del MAM. Tenéis profe Oyarzún. No comparís, porque Oyarzún es artista. Sirve. Pero no soy un ingeniero haciendo clases de elementos ingenieriles a un artista que quiere ser ingeniero. O ir contra eso. Ya, firme, me enojé. Ya, filo, tiene telarañas también. Se las he guardado igual, son bonitas. Y aquí tiene la switchera, que esto es el prototipo de lo que vamos a hacer hoy día, en esto que es mucho más elegante, higiénico y muy contemporáneo, ¿cierto? Que es un Arduino, miren qué belleza Arduino, y un DIN switch. ¿Ya? Entonces reemplazamos toda esta cosa que no, muy sudaca por esta otra cosa que es como neo-sudaca. ¿Ya? Bueno, estoy tratando de reconstruir entonces el trabajo.
Estamos en un espacio físico donde hay sensores de movimiento y nos enfrentamos a una proyección, nada más. Voy a mostrarle un poco qué es lo que pudimos. Yo lo que quería era poder rescatar un VHS y un HI8, perdón, en que había un registro de video de la instalación. Y nada, estoy atento a que otros lectores lean para saber si son las cintas o es el lector. ¿Ya? Pero mientras nos aporta una capa de ruido precioso el lector. Voy a cerrar y voy a mostrarle entonces ahora cómo se veía, cómo recuperé cómo se veía. Si yo voy a mi webpage, me voy acá y me voy a periferia, me dice, oye, pero debe haber, no dices que tu sitio web te sirve, veamos. Periferia. Periferia está escrito con slash, asterisco y asterisco slash, porque también en ese entonces ya entendí que si trabajaba como programador, al menos hacía el guiño con mis títulos. Que era como pañoño. Oye, esto es pañoño, sí, mira. Bueno, tiene un ver aplicación web muy poco destacado. Se ve un poco. Y esto es un spoiler de mañana, pero hoy en día hay podemos ver la obra gracias a un plugin de Chrome. Y tiene un sonido súper de puta madre. Es bonito. Y este es de verdad. Ya, bueno, ya, pero fin. Esta obra está hecha en Flash. No sé si conocen Flash. Un soporte, digamos, que fue muy famoso hacia el año 2000. Yo en el mundo del arte impactó porque justo era fácil, era bacán, podía hacer cosas bacanes y no necesitar saber programación o la podías aprender intuitivamente a través del uso del programa. Pero un software comercial que a nadie le molestó, a todos los artistas nos encantó. ¿Ya? Fue bien estándar. Y bueno, aquí yo diseñé generalmente como sistemas de interfaces, como una interfaz dentro de la interfaz. O sea, si ya estamos en la web, mi trabajo también se traspasa a esos códigos. Entonces, mira, muy interesante. Bueno, filo, mañana voy a hablar de esos procesos creativos, pero en el fondo acá podemos ver una visualización de la instalación, dentro de sería humanito, y bueno, puedo elegir ver un plano o la isométrica de la sala, ver el estatus y ver el promedio, básicamente la información de lo que sucede en la sala. ¿Ya? Entonces, cuando alguien en la sala de al lado se movía, yo aquí esto actualizaba datos. Y por otra parte, me enfrentaba a esto que no lo encuentro hoy en día en ningún sentido. Pero se llamaba un Deep Browse, que básicamente es un desarrollo de la idea de la navegación, así como está el recorrido de la sala física, establecer un tipo de recorrido para ir produciendo dibujitos en esta matriz. Con ese sonido que es de modem, pero en realidad no es, es entre modem y que es lo mismo una cinta de Atari. También aparece un aspecto que va a hablar Felipe, que es como dentro de la línea visual, está por ejemplo el desarrollo de una tipografía con la cual empiezo a desarrollar mi trabajo. Entonces también hay un aspecto en que, bueno, si estamos con las herramientas del diseño, vamos, desarrollamos la interfaz, desarrollamos la tipografía, está bien, podemos ser poderosas. Eso, oye, ese mensaje no me había dado cuenta que tenía. Podemos serlo, es por eso uno hace esta hueá. Porque se puede y todos podríamos. Bueno, la cosa es que eso, esta era la parte web. Esto es lo que está visible hoy en día gracias a este plugin de la obra periferia, aunque todavía el sitio no te avisa quién está el plugin ni nada. Tiene asombrosamente los créditos, tiene su código de ID, este proyecto se ganó un Fondar en el 2001, que fue, bueno, tiene como cierta importancia porque es la primera vez que en un fondo público se abre la categoría de arte en Internet. Y ya por ahí anda circulando un libro y el joven lo está rayando, le está pidiendo libertad a los dibujos. No, mentira, es un chiste malo. En fondo, de que había una comunidad de artistas. De hecho, la empresa privada ahí, ¿cierto? Y hay debemos haber 20 personas que estamos muy felices de que había un fondo de arte en Internet. Aquí va tirando la fecha de inicio, esto fue en noviembre de 2001 hasta el 11, y aparecen los créditos que voy a aprovechar de agradecer de nuevo a Patricio González Cruz, por ejemplo, él fue el que hizo el hardware y se montó todo. Él es Codec hoy en día, no sé si alguien lo conoce, hace música industrial. ¿Tú lo conociste? Un seco. Bueno, y de hecho era todo más chico, o sea, el Pato en ese entonces trabajaba como técnico en telecomunicaciones y después de eso ha tenido toda una carrera en que se transformó como en docente, académico, ingeniero, ha sacado mi carrera, un tipo brillante. Está Esteban Iriarte Larraín, que era así un conocido, que nos prestó un servidor de la Municipalidad de Vitacura.
Entonces, si uno ve, por ejemplo, el PHP original, aparece que yo me conecto al servidor de datos de Vitacura y, disculpen el humor, tal vez no debiera hacerlo en propio, pero él hablaba así, Esteban. Entonces Esteban se rajó, igual estaba dentro del fondar financiado, pero se rajó con darme una base de datos en Vitacura porque en realidad era inocuo para la municipalidad. ¿Ya? Y está bien que se sepa. Y nada, mi hermano chico es Lai, Patricio González y yo montamos. ¿Ya? También es lo habitual. También la obra acredita, eso también insisto, yo creo que eso también, y estos aspectos de apropiación de distintos niveles de desarrollo de una obra, a mí me parece que son los que acercan a la lógica que todavía debiese ser como algo bueno en la vida, como el código abierto. O sea, aprendamos, ¿ya? Y colaboremos aprendiendo. Antes teníamos en el break como una breve conversación. Y claro, ¿qué haces tú como artista con lo que sabes y con lo que no sabes? Yo soy de la idea que si no lo sé, lo aprendo. Y si lo sé, lo enseño. Entonces, cuando yo le pida a Felipe que me haga el videojuego en Unity, porque en realidad soy re malo para Unity, y hacer la música, porque hago una música que vale verga, no me voy a sentir tal vez tan mal en la medida que yo trate de aprender de ellos. Me sentiría muy mal si les pagara. Y que si lo hiciera una dirección de arte así cagona, ay, no me gusta. Tendría que pedir algo a cambio, conocimiento a cambio, o enseñarle otra cosa. O participar técnicamente con ellos en algo que pueda ser complementario. ¿Por qué? Por una visión de clase. ¿Ya? Pero también respecto a que creo que efectivamente la producción de obras de arte en estos soportes implica tener que aprender cosas. ¿Y qué hace con ese conocimiento? O sea, insisto, o subcontrato. Yo voy a seguir con la idea del anti-subcontrato. ¿Cachai? Aprendámoslo. ¿Cachai? Y si me cuesta, ¿qué me cuesta las bases de datos? ¿Para qué lo hagáis para tener un base de datos? En fin, no, nadie tiene por qué hacer arte tecnológico. Eso va a ser algo terrible que va a pasar en esta época. Se va a transformar en un mandato. Puta, hay que hacer arte tecnológico, pues, weón. Puta, yo soy tan bueno para pintar, pero puta, voy a tener que meterme al internet. Voy a tener que pedirle clases particulares a Yarzum. Yo trabajo eso. ¿Para qué quería aprender a programar? ¿Para qué quería hacer Flash? Porque, no sé, pues, se lleva. Yo no me he hecho rico, así que no hay ningún ejemplo en esto. Bueno, la amargura, bueno, ya, bueno. Esto era la web. Pero en la sala del Mac no podemos ver los videos de cómo era la instalación, pero encontramos, ¿cierto? Y deben estar acá, fotos de panelistas no nos sirven. Estoy muy corto de vista, yo creo que ustedes lo notan. Me carga hacer eso de... No, yo saqué una foto. Aquí está. No. La foto de periferia, aquí está. No. Encontré esta imagen. Ya. La anécdota es que encontré CD-ROM con cosas y de ese CD-ROM, al traspasarlo al disco duro, llegaron archivos que estaban solo los nombres corruptos. Entonces tengo información parcial. Dentro de lo que encontré es, así se veía periferia en ese entonces. ¿Ya? Esa era la proyección. Y aquí viene el retrato hablado, yo tengo que verlo. ¿Qué? Ah, me enfrentaba a esto, era una proyección más grande, sí, ¿eh? De muro a muro. O por lo menos mi recuerdo está un poco eso. Y vamos teniendo toda la información en tiempo real respecto a los sensores y los nodos que están teniendo en internet. Y aquí hay este panel de texto, es un panel de texto flotante. ¿Ya? Un efecto bien bonito que va flotando. Estos pies son como un desnudo bajando una escalera. En ese tiempo, y a veces hago como alguna citita a la historia del arte, entonces un GIF chiquitito, de 48 por 48 que baja una escalera. Este cubo construido acá tiene equivalencia de cada vértice asociado a la actividad de cada sensor. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias más bonitas que he tenido con una obra propia, generalmente no pasa porque uno la está montando, y público fue en esta que un niñito empezó a correr en círculo en la sala. Y eso empezó a generar unas configuraciones increíbles en este cubo, porque ese cubo empezó a rotar y se deformaba. Entonces, básicamente era una... Y bueno, están estos personajitos de arriba que eran como los players, que te iban indicando directamente el byte que estaba teniéndose en la red y el byte que estaba viéndose en la sala. Entonces, bueno, básicamente esa fue la información que encontramos. Quiero ver si encuentro las últimas fotos. Se supone que las había dejado muy a mano. Obsolete
fotos, panelistas, fondar, corp, image, donación, difusión de anilla, solo ya le mostré esas tres fotos, periferio al, esa la quiero mostrar al final. Ya. Esto también es como un poco arqueológico, encontré diapositivas, mi caja de diapositivas se perdió, eso lo sé, yo tenía una caja de diapositivas, por lo menos en esa época yo registraba analógico, la fotografía digital era muy mala, para el año 2001, por lo menos para los recursos que teníamos, y sí están digitalizadas algunas de estas diapos, y están digitalizadas con un escáner, y hay varias comisiones. Este se ocupó como para el... Ahí más o menos se da la noción de esta pantalla de datos que se corre, ¿cierto? Mientras estaban estas otras primeras capas encima. Voy a abrir toda esta. Bueno, con color, fíjense que está, bueno, detalle como de las diapos escaneadas, no es buena calidad esto, ¿no? O sea, oigan, miren, registré mi obra, ¿qué es esto? No, bueno, sí, se va a ver, ¿me podría apagar la luz solo para ver este tipo de registro? Pero mira, tiene un valor, claro, más documental que otra cosa, tiene un grano bastante particular, no permite documentar la obra y se ve una oscuridad respecto a la... Entonces, lo que estamos viendo en realidad básicamente es la reconstrucción, un retrato hablado, así con un montón de referencias respecto de qué es lo que hacía. Algunos detalles. El interior de la sala. El interior de la sala con otro nivel de exposición. Algo mala foto. Esta, por ejemplo, es para tener un screenshot en diapositiva. Entonces, una pantalla, una fotografía tomada a la pantalla, en el fondo. El uso de imagen digital a data era poco frecuente, ¿cachai? Entonces, estamos todavía como digitalizando diapos de fotos a pantalla. Y como pueden ver, hay una baja resolución enorme, o sea, también un tema de la pérdida. Lo que sí me ha pasado ahora, que viendo estas imágenes como en su original digital, o en su referencia temporal, sí tienen algo de época, una aura extraña, se reconoce que no son imágenes tomadas en esta época. ¿Me prende la luz, por favor, de nuevo? Y para ya pasar como a la última parte, no sé cómo estoy con la hora, ya sí, estoy justo. Logré recuperar de un CD-ROM esta carpeta que se llama Periferia All, todo Periferia 2001, que sí me permitió tener, aquí hay muchos archivos que son inaccesibles, por ejemplo, aquí vemos que tengo sensor, que es 0 bytes. O sea, eso fue el respaldo que pude tener. Pero sí poder obtener elementos de, perdón, para que ustedes vean más, de la arquitectura con que trabajaba o la arquitectura de respaldo. Por eso, como les digo, es decir, que no respaldaba, no, está todo bien. Aquí está, por ejemplo, está la postulación al Fondart, se llama Periferia Project, To Show Them, hay muchas cosas en Flash, hay el Brief and Doc, peripatetismo, que es básicamente el proceso de creativo que hay en el momento, No Time, que aquí son... que evidente el nombre si tengo que estar con la fecha encima. Eso es 21 de septiembre de 2001, son las fechas de estos archivos. Y la carpeta que nos interesaba para este caso, no se prendió nunca la luz, que es el Really Develop. Bueno, aquí también otra cosa, yo ya era snob cuando chico, ya hablaba en inglés cuando chico. Ah, están prendidos. Y eso también es una característica de mi obra y estoy súper consciente que vivo en Chile, en Latinoamérica, hablo chileno, digo garabato, pero el nombre de mi trabajo también generalmente, por trabajar con lenguajes de programación que están hechos en inglés, o sea, mejor, y eso también lo decía mi estudiante cuando enseñaba programación, aprendan inglés también, si no hace mal. Entonces, claro, nuevamente la referencia no es una pose, ponerle los nombres, sino las propias carpetas, o mi sistema de trabajo está, es mucho más limpio si trabajo en inglés, trabajando con software en inglés. ¿Ya? Hay mucho menos conflicto y se aprende más. Hay un tema como de lenguaje. Bueno, carpeta de la interfaz física. Fíjense que hay varios pasos y hay un final periferia. Periferia T08. Y aquí topamos con un ejecutable que no corrió en PC. ¿Ya? Y los archivos fuentes son de un formato. Esto se trabajó en directo. ¿Ya? Esa es la parte técnica. Es decir, ¿qué era periferia de la aplicación? En los 90 hasta principios de 2000, mediados del 2000, hubo un software de Macromedia que se llamaba Director, que se ocupaba en la industria para hacer CD-ROMs. ¿Ya? En Chile había una empresa que se llamaba Unlimited, si no me equivoco, que tenía Hamsterland, y era uno de los CD-ROMs más famosos.
del mundo, ya se producía en Chile, Amsterdam. No sé, son cosas de viejo, porque la mayoría de la gente conoce la Encarta, ok, como la Encarta, pero Amsterdam con Hamster muy bonito y todo. Ya, en la Universidad Católica, a finales de los años 90, se decidió enseñar directo a los alumnos que estudiaban arte. Entonces hubo gente que estudiaba arte antes que gente que estudiara diseño, aprendiendo directo, por ejemplo. ¿Ya? Eso fue algo como una moción muy buena de visión de Caterina Puerdi, no sé si la ubican, artista, fotógrafa, bueno, artista, y Daniel Pliskov, ya que estaban en esa época. Tuvieron esa visión de decir, Pliskov trabajaba para la industria, bueno, ni si trabajaba para la industria, son millonarios, nada, era un perno más en la industria. Pero claro, y él sugirió también que se enseñara el uso de multimedia, pero fue en la Católica, no sucedió en otro lado. ¿Ya? En ese mismo tiempo también estaba Néstor muy preocupado del tema multimedia y atento. En el año 99, Soledad Ramírez, que ganó la Bienal ese año, concurso Juan Downey, presentó una obra hecha con esta misma tecnología, ya que era un interactivo. Director estaba hecho para que uno moviera cosas con el mouse y le hiciera clic. Pero era muy potente. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Obra fue hecha con director. Daniel Rosen, Wooden Mirror. ¿Conocen ese espejo de madera de Daniel Rosen? Que se transforma, tú vas con una webcam y se mueven. Esa obra también fue hecha con directo. ¿Ya? O sea, era como un estándar también de la época, de algo que era más potente que solo hacer clic, sino que te podías trabajar con cualquier, una herramienta muy robusta, muy, muy robusta. Y por eso decidimos hacer en ese soporte. Lamentablemente adentro, básicamente tenemos archivos que no podemos acceder. No son ni ejecutables ni fuentes. Son, y a menos, por lo menos por nuestro lado de investigación, no llegamos a tener un PC de la época con Macromedia Director corriendo y más encima los archivos, que si se dan cuenta tampoco los recuperé, todos son de 0 bytes. ¿Ya? En ese sentido, digamos, como que la recuperación ha sido mucho más para poder recuperar la estructura de todo. Y bueno, cosas que ahora, mire, aquí está la descripción de cuáles son el data flow, el flujo de datos, esos son documentos que yo también tenía impresos. Y cuando me fui a Valdivia, recuerdo que los metí en el incinerador así. Dije, no jamás voy a necesitar estos impresos. Están en mi CD-ROMs. 0 bytes. Data flow, ¿cuál es el flujo de datos? Data requirements y el plain data flow, que es como la base gráfica. Esa información sé que existió, hubo esos documentos que se entregaron a la persona que me asistió con la base de datos, pero no se pueden recuperar, no están con 0 bytes. Es triste la vida del artista Medieval. Por suerte, y esta parte sí es un hallazgo súper agradable. Déjenme ver si estoy aquí. No. Estamos en Deep Switch. Y no. Deme un segundo. ¿Eh? Voy a poner aquí explorar. Voy a abrir una. No. Chifn. Quiero mostrarles finalmente. ¿Cómo estamos a la hora? Estamos pésimos. Me gustaría terminar a la 1 y ya son la 1, ¿no? Ah, ya estamos bien. Al Projects. Obsolete. Perfecto. Ya. No sé qué dice eso, sí. Por ejemplo, acá están los archivos y están todos vacíos. ¿Se ve? No se ve nada en la proyección. Ah, ya. Pero imagínense, ya, eso. Perdón. Necesito, ayer recién los encontré y esto, insisto, ha sido buscar en todas las carpetas los que están. Me puse nervioso, pero filo, hagamos cuenta que estamos haciendo live coding. Aquí están, ya. Lo que trato de ilustrar es cómo, cuántas veces te puedes encontrar con un archivo y tratar de reconstruir esta figura. Lo que apareció finalmente es que encontré en mi servidor, no en los CDs, por eso en la carpeta anterior me aparecen corruptos los archivos. Finalmente en mi propio servidor, subiendo, dije ya, voy a hacer ahora el emulador. Dije, busqué la ruta, dije, ah, pero ya está la carpeta web. Ya, sí. Y en el servidor encontré, y no en mi backup,
local que tenía los archivos de PHP originales. Entonces no tengo la base de datos, pero ya desde esta semana tengo todos los servicios completos. Entonces, de hecho, ahí yo me enteré, por ejemplo, de lo de la municipalidad de Vitacura, porque leyendo el código esta semana, se aparece el código y era como, ¡guau! Y nada, desde aquí se puede ver, digamos, básicamente cuáles son todos los servicios y cuál es la estructura que se está articulando los nodos, ¿ya? Nosotros con Guillermo, hasta antes de este hallazgo, y este hallazgo, como digo, es de ahora, es de esta semana, porque ya nosotros habíamos ya tomado una decisión de qué hacer con periferia. Restaurarlo era imposible, ¿cierto? Pensando que esa es una primera opción. Bacán, los sensores, los quiero mucho, los he arrastrado en la otra caja por años, pero restaurarlo no tiene ningún sentido. El otro sentido sería recrearlo. Ya, sí, en realidad va por ahí. Y ahora estamos en un punto intermedio que está entre recrearlo y emularlo. ¿Cuál es el problema de recrearlo? Lo que vamos a presentar ahora es un ejercicio de recreación, es decir, van a pasar los sensores, que en realidad van a estar simulados a través de este deep switch, ¿cierto? Se va a generar un byte. Ese byte pasa a processing, eso da la tremenda vuelta. En processing ese byte es transformado también en un decimal y se envía a una base de datos. Y bueno, todo bien hasta ahí. Además, en la web hay una URL muy pequeña, transitoria ahora, que me dice que ese dato llegó. Tres niveles, ¿cierto? Está el nivel hardware, está el nivel físico que manda y está el nivel ya base de datos en la web. Entonces logramos reconstruir eso. Ahora, ¿qué sucede? Y lo voy a mostrar en un segundo, pero antes quiero mostrar la parte del proceso. Si se recrea de esa, o sea, perdón, sí, claro, si se recrea de esa manera periferia, necesitamos una exposición. Necesitamos una sala, la sala Cristian Oyarzún del MAC, para exposiciones permanentes, porque tengo muchas obras que nadie conoce. Invito amigos también y hago curatoría. Todo bien. Claro, necesito mi propia sala, con 8 sensores de movimiento, mandando información a internet. Ese mismo dispositivo de periferia, ¿por qué es importante? Porque, de hecho, en base a ese dispositivo hice otras 2 obras distintas. Esos sensores pasaron en otro momento a mi casa, y la obra se transformó en Submit, con otra interfaz visual para representar cosas. Esa obra después se fue a México y en México censuró una galería de arte y en base a eso mostraba un mandala, ¿ya? Entonces, periferia por sobre la obra, también un dispositivo técnico móvil. Y si se quisiera reconstruir, alguien tenía que comisionarla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo cual va a ser la decisión finalmente? Hacer como un remix. Es mostrar en la web, en vez de esos cuadraditos que les mostré antes, la versión de cómo se veía periferia en el espacio físico, pero ahora traspasado en la web. Entonces ahí vamos a hacer otro paso que directamente del Arduino, no vamos a pasar por processing, vamos a ir directamente al servidor y se va a resolver todo en la web. Pero un proceso es casi una obra nueva en base a todos los retratos hablados que hay. Y gracias a que Felipe recuperó la tipografía, pero eso nos va a contar el día viernes. Porque también este trabajo con otra tipografía no es el mismo trabajo. Pierde un carácter altísimo. Yo he visto tipografías de píxeles, ponle cualquier tipografía de píxeles. Chuta, no, es que yo ocupo la Collarzón Atari para ese trabajo. No me sirve. Tendría que hacerlo de nuevo. También podría ser una solución. Bien. Vamos a mostrar un poco ahora el proceso con Guille. ¿Lo quieres presentar tú? Ya. Déjame mostrar el contexto de... Oye, yo voy a aprovechar de presentar a Guillermo. Ah, vale. ¿Vaya a mostrar algo? No, voy a leer el currículum de él. Guillermo también es amigo, al igual que sean, pero tampoco me sé su currículum de memoria, así que voy a leer. Guillermo Montesino es programador, creativo y educador. Es máster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Interactive Telecommunications de la New York University. A través de su trabajo desarrolla aplicaciones creativas que, utilizando los medios como el sonido, la realidad mixta y la web, exploran distintas formas de interactuar con y percibir la realidad. En 2017 cofundó CODED, Escuela de Artes y Oficios Electrónicos, y entre 2019 y 2022 colaboró con la iniciativa Computer Science for All del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. ¿Verdad? No lo había leído, lo había copiado y pegado. No, no mentira, lo edité. Actualmente es académico en la Universidad San Sebastián. Entonces, bueno, tenemos con ustedes, don Guillermo. Muchas gracias. Aquí, Guillermo.
Bueno, primero que nada, hola a todos, todas, todes. Gracias, Cristian, por la invitación. Cuando Cristian me invitó a este proyecto, yo le dije, por supuesto, porque nunca habíamos colaborado más allá de CODER. Nosotros cofundamos esta escuela el 2017 con otros artistas y artistas, Aaron Montoya, Camila Colusi, Natalia Cabrera, Cristian Ayarzún. Y claro, no habíamos colaborado, entonces tenía ganas de hacer algo con Cristian y desde mi expertise, más ligada a la tecnología, pude ayudar un poco en recuperar o simular o testear algunas cosas de periferia. Quería solamente, como Cristian mencionó, lo de Danny Rosen, quería mostrar el Wooden Mirror, que es un espejo hecho de madera, que es el que se diseñó con Director, ¿no? Sí. Claro. Danny Rosen, que fue profe mío en NYU, de hecho ahí está en ITP, en el edificio, están testeándolo. Que básicamente captura una imagen, la descompone en píxeles, toma el brillo, ¿no es cierto?, la intensidad de cada píxel en una escala de grises, y eso lo mapea al ángulo en el que está inclinado cada uno de estos láminas, ¿no?, de madera. Pero para que no quedara en el aire ese referente. Bueno. Sí, me parece que también, claro, la obra no es de 2014, la obra no. Sí, no, y él ha hecho miles de iteraciones de lo mismo y ha hecho espejos con lo que se te ocurra. Hasta controles que dan vueltas. Y no sé. Se especializó. Bueno, nosotros, como decía Cristian, claro, probamos algunas técnicas, ¿no es cierto? En algún momento quisimos, voy a mostrar GitHub para parecer más cool. ¿Conocen GitHub? Que levante la mano, ¿quién conoce GitHub? Ya, asumo que todo el resto no lo conoce. Estoy reverberando, brígido, parece. Bueno, GitHub es una plataforma de... ¿Le podríamos bajar un poquito a mí? Vale. La botella de agua debe ser, sí. Es una plataforma de... A ver, viene de Git. Git es un sistema de control de versiones de código, ¿ya? Yo podría decir como en simple o con las palabras más horrendas del mundo que es como un Dropbox, pero para programar. Que quizá es una buena forma de entenderlo, pero también tiene una interfaz súper amable y súper rica para poder documentar y para poder mantener registro de código con wiki, con commits, que son distintos, bueno, esto ya es la estructura de registro de versiones. Entonces siempre lo ocupamos en las comunidades de código abierto, se utiliza para poder mantener código. De hecho, lo que hicimos para periferia está abierto. Vive aquí en mi GitHub, que es Guille Montesino. Y Cristian tiene un fork en su fork, que cuando uno hace una copia y se lo lleva y lo duplica, pero esas copias son distintas, entonces pueden tener destinos distintos. Así que pueden revisar ahí el código que se hizo. Y la primera versión o la primera idea fue intentar recrear un servidor que recibiera la información de un Arduino. Siempre pensamos trabajar con Arduino, y voy a mostrarle acá, no para verme miles de millones de veces, sino para poder mostrarle el... Esto es performance. Esta es la protoboard, que en Chile se le dice protoboard, en Estados Unidos aprendí que le dicen breadboard, porque parece un pan de molde, aunque podría ser una marraqueta extendida también. Tenemos un Arduino, ¿no? Este es un Arduino IoT, Arduino Nano 33 IoT. Bueno, ¿qué es Arduino primero? Arduino es una iniciativa de código abierto que inventó, entre comillas, una forma de hacer microcontroladores, que son computadores muy chiquititos, cuyo hardware es abierto, el hardware de Arduino, ¿no? Sí. Y el código también. Que sea abierto significa que se puede acceder gratuitamente y se puede editar. Hay distintos niveles de apertura igual. Hay código libre, gratis, abierto, hay algunos que no son libres, algunos que no son gratis, algunos que no. Hay distintas combinaciones. Pero en Arduino uno puede acceder al código y acceder al hardware. El hardware sí se compra. Uno puede, bueno, ellos lo fabrican y te lo venden. Son microcontroladores, es decir, son pequeños computadores que son súper capaces de hacer, para poder hacer cosas de bajo nivel de procesamiento. O sea, una placa como esta no es capaz de, no sé, procesar imágenes porque no tiene una tarjeta gráfica, pero sí procesar datos, etc. Entonces, este Arduino en particular tiene la capacidad de conectarse a Wi-Fi. Y lo que queríamos hacer era conectarlo a un servidor y que ese servidor
cargara los datos en la página de Cristian y a la vez los almacenara en una base de datos. Por cuestiones de factibilidad no lo pudimos hacer, pero les quería mostrar igual el código que hicimos, entendiendo que hay mucha gente que no es tan cercana a los lenguajes de programación, pero para que se hicieran una idea, ¿no? Programamos un código para un servidor en un lenguaje que se llama, no es un lenguaje, es un sistema que se llama Node.js. Node, que corre sobre JavaScript, que es JS. JavaScript es el lenguaje de programación que le da dinamismo a las páginas web, ¿ya? Ustedes deben haber escuchado que las páginas web existen sobre una base, un soporte que se llama HTML, que es un lenguaje, en realidad no es un lenguaje, es un hipertexto, que es estático. No cambia. Bueno, tiene alguna capacidad de cambio, pero JavaScript le da la capacidad de tener dinamismo, de poder pasar cosas. Y se hizo una, en algún momento de la historia, se tomó este lenguaje que solo corría en los navegadores y se dijo, se puede correr en computadores también. Por lo tanto, puede correr servidores, ¿ya? Un servidor es un programa que administra, que recibe y envía información en la web, ¿ya? Más o menos, utilizando los diagramas de Mozilla, la estructura de la web es algo así, ¿no es cierto? Hay clientes que vendrían siendo los navegadores, celulares, televisores inteligentes, ¿no? Los computadores. Está el internet, que es esta red de cables que van por el mundo, ¿no? Y hay servidores en distintas partes del mundo. Un servidor puede ser cualquier computador que puede responder, básicamente. Entonces, claro, queríamos JavaScript con Node.js, escribimos un servidor. Este servidor está diseñado, bueno, olvidemos esta parte de arriba, está diseñado para recibir solicitudes POST, ¿ya? En Internet, en realidad, la estructura de la comunicación en Internet se basa en HTTP, ¿ya? HTTP define un protocolo para comunicarse entre máquinas. Y HTTP define dos tipos de solicitudes. Solicitudes GET y solicitudes POST. Olvidémonos un poco, no vamos a entrar en el detalle qué hace cada uno, pero son formas de poder mandar mensajes. Y de que un navegador le diga a un servidor, oye, dame tal cosa. Por ejemplo, si yo me meto a error404.cl y doy Enter, le estoy dando un mensaje al internet, le estoy diciendo, estoy buscando esta página, ¿ya? Esta página corresponde, está almacenada en algún computador del mundo. Entre medio hay un servidor, digamos, un computador que dice, ah, ya, este nombre, error404.cl, está en tal computador en Namibia. Ahí está almacenado en un servidor. Y le hace el request, o sea, le hace la solicitud a ese servidor y ese servidor le responde con la información. Esa es una solicitud tipo GET. La solicitud tipo POST está diseñada para poder enviar datos, en general clave. Por ejemplo, si yo me meto una página y necesito meter mi clave, va encriptada en un POST. Entonces, lo que nosotros hicimos, y aquí voy a trabajar a dos pantallas, hicimos un código para Arduino, ¿ya? Arduino se programa en un lenguaje que se llama Java, y sobre eso está escrito Arduino. C. Ya. C. Perdón. C. C. Bueno, que envía solicitudes tipo POST, ¿ya? Y estas solicitudes o estos mensajes los íbamos a recibir con el servidor. Y logramos establecer la comunicación. Pero después por... Lo moderno es hacer esta línea. Hoy en día se trabaja en servidores con Node.js y es como el estándar para poder también trabajar local, ¿cierto? Tu propio computador y poder prestar el mismo rendimiento remoto. Pero ahí topamos con un tema artístico, por decirlo así. ¿Y qué pasa? En mi caso, a mí me gusta almacenar la obra en mi servidor. Y el error 404 estaba soportado por un amigo que me regala desde hace 20 años poste. Tengo mecenas, literalmente mecenas. Entonces, claro, le pregunto a Arturo, que lo ha mencionado ya como tres veces en esta charla, le digo, oye Arturo,
Nos veo en ese panel del sitio, si ahí tienen Node.js. Ya, llamamos al servicio técnico, una guagua gringa, me llegó un mail inmediatamente, me dicen que no, que mi plan no tiene. Eso, es una solución técnica súper pedestre. Sí. Entonces, la solución es decir, oye, trabajamos con el servidor, por ejemplo, de Guillermo, si no, no hay problema. Y ahí fue como, no, pues yo quiero que las bases de datos estén en mi servidor. Es como el espacio de protección que tengo, el pequeño territorio digital donde en realidad ha habido cierta estabilidad en los últimos 20 años. Y eso implicó hacer un poco de tecnología más retro, más rudimentaria. De ahí fue como el cambio como de paradigma, donde se volvió al modelo original, es decir, base de datos en SQL, comunicación con base de datos en PHP, y a Guille le va a dar ataque, pero claro, yo estoy haciendo una cosa muy fea, estoy gueteando los datos, estoy haciendo algo muy poco ingenieril, es decir, yo lo estoy pasando por URL y posteándolo en un retorno que está invisible. Entonces, estoy haciendo una muy mala práctica, muy noventera, así como de agarrar los datos por ahí, y eso, bueno, tú me dices cuándo lo podemos mostrar. Después, claro, pero en el fondo eso es lo que, esa fue la, ¿por qué se tomó esa decisión? Claro, entonces de esa idea pasamos a lo que dice Cristian de que había comentado hace un rato de tener un script de processing que estuviera recibiendo los datos desde el Arduino, que lo mandamos por protocolo serial, que es una forma de comunicarse en que los datos van uno tras otro, los bits van uno tras otro en una cadena, que es un poco más lento, pero al final igual es la forma en que es en la misma estructura que ocupa USB, que ocupa MIDI, etcétera. Entonces hicimos, claro, este script que responde a esta configuración que le comentaba antes, que básicamente es un dip switch. Dip switch es un tipo de interruptor que, bueno, en realidad es un interruptor que abre y cierra una son 8 perillitas. Son 8 switches. Y cada uno está como asociado metafóricamente en este momento con su sensor. Claro. Y quería mostrarle un poco la configuración, porque aquí lo que estamos haciendo, a ver, quería mostrarle un poco la configuración de esto. Este es el Arduino. Los Arduinos tienen entradas o patas que son capaces de leer y de escribir información digital. La información digital es información eléctrica que se define como digital porque toma dos estados. Estado 0 o estado, en general, 5 voltios. Pero en realidad se le dice 0 o 1 o 0 o verdadero. ¿Ya? El valor verdadero depende del rango, depende del protocolo, pero por ejemplo, universalmente 5 volts, pero por ejemplo este Arduino que estamos usando nosotros, el voltaje de alimentación, si bien es de USB, es de 3,3. Entonces aquí la señal digital va entre 0 y 3,3, significando que 0 no hay información, 3,3 hay algo. Entonces, utilizamos estas patas digitales para poder leer los switches. Esta es la estructura, como la diagramación de lo que les mostré recién. ¿Ya? Tenemos los 8 switches, los 8 interruptores, cada uno representa un bit de la palabra de 8 bits, que es un byte. Y complemento nomás. Sí, dale nomás. Quiero decir que en el fondo Este proceso de mostrar procesos también sirve como de ilustrar cómo debiéramos proceder en general los artistas con nuestro trabajo en el despliegue. O sea, saber este nivel de detalle, entender cuáles son los procesos, incluyendo si lo encarga o no. Si uno quisiera donar, la pregunta que está abierta, insisto, pero tiene que ver justo con lo que estáis señalando. Dice, oye, ¿sabes qué? Tu obra va a ser parte de una colección, sí, de un museo. Yo es que, ¿cómo se reconstruye? Tenemos que ir nuevamente al lenguaje de la ingeniería para poder expresar claramente estos conceptos, que está bien, la obra no es ingeniería, pero está absolutamente constituida de esos saberes. Gracias. Voy a, como para entender cómo la importancia de lo que ya hoy en día. Yo estoy en la figura del subcontrato acá, ¿no? No. Ah, ya. No, colaboración. Nosotros trabajamos en colaboración con el Cristian. Bueno, y la configuración, como les decía, esto que está acá, digamos, es ese bloque rojo que ustedes vieron que tiene los 8 interruptores. Aquí hay 8 resistores que están conectados a tierra.
en la Proto también son cables azules y que miden los datos. Por lo tanto, estamos conectando. Aquí arriba tenemos el voltaje alto, acá tenemos los interruptores, aquí abajo está la resistencia, y aquí están los datos que van al Arduino, y luego el Arduino manda por serial a través de este cable a Processing, y ahora es donde entra Cristian y hace el demo. ¿Tenemos el cable para montar? Sí, por supuesto. ¿Aló? ¿Sí? Dos. Costó mucho reconstruir y buscar un código finalmente desde el lugar de programación en Java para poder obtener el GET, que era simple, era solo una línea básicamente, pero desde el dominio artístico, por decirlo así, desde Processing, que es un software para artistas, no había mucha documentación respecto a alguien que hubiera mandado un valor a base de datos. Como lo hicimos de la manera más fea que hay, por URL, es decir, aquí está la URL que está en mi servidor y agrega un byte, el valor del byte que va a leer del Arduino y un decimal, porque decimal es una palabra reservada en PHP, que en el fondo nos va a dar el valor decimal. Tiene, el resto está todo el ejemplo de Arduino, ya siendo como una generalidad, es el ejemplo de Arduino para leer serial y lo va a imprimir en pantalla. No sé si la proyección se ve porque suelo ocupar cositas muy chiquititas, porque se ve en periferia y... Ahí está Guille operando nuestro simulador y dice, bueno, el byte del sensor es 100, entonces traduce un input decimal. ¿Ya? En este caso, bueno, todo incluso fue es bastante rápido el código. Lo fue más difícil era cómo poder enviar desde Processing a una URL, cómo llamar a una URL. Pero el resto es bastante trivial, de hecho como que fue como buscar en Google y abrir un ejemplo. Lo interesante ahora es que en estos momentos, insisto, no es lo que está haciendo, esta aplicación en Processing podría extenderse en base a la gráfica que reconstruimos para estar simulando lo que sucede con el sensor y enviando esa información a la base de datos. Y para eso construimos un... A ver si lo tengo por aquí. No es ese. Dígame. No, porque eso en general cuando tú tienes un host por default, tú tienes acceso como abierta como MySQL o sí, PHP Admin. Sí. Por lo menos en mi programa me incluye como eso. Ah, ¿te incluye ese servicio? Sí, me incluye básicamente poder hacer una base de datos muy rápido, pero en realidad está, hoy en día está muy fácil la pega comparado con hace 20 años. ¿Cachai? Hace 20 años había como que, sobre todo si no venías del lado de la ingeniería, era muy difícil. Hoy en día, en realidad, fue bastante sencillo. Mira, acá entonces construimos una pequeña aplicación ahora en P5, que es la versión como contemporánea de Processing, y en realidad es un código muy sencillo donde carga una URL y esa URL hace un split. En realidad, el futuro en ese sentido nuevamente es fácil. Les voy a mostrar acá.
A ver si es que están en la memoria. Vamos a ir a www, porque si no, no funciona. Error 404.cl/periferia. ¿Estábamos ahí? Sí. Ya, ese era el sitio web. Creamos adentro entonces una carpeta obsolete. Ya. Y ahí tenemos dos carpetas. Les quiero mostrar directamente mi servidor. Así como... Entonces, en PHP se construyeron un insert-get y un retrieve-blast. Entonces yo voy a ir a eso. Aquí yo estoy probando, por ejemplo, si es que envié datos. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer por URL. Uno puede, si voy a poner acá que byte sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ampersand decimale igual a, ¿qué número escribí? 128, ¿no? Entonces me dice que data log successfully. Voy a copiar, voy a buscar ahora la otra URL. Entonces yo así fui testeando los datos esta vez antes de que llegara el Arduino. Y acá hay un pequeño servicio que me recupera el último dato. ¿Ya? Es un PHP que me dice que, acá otro tema así súper específico, como entre técnico pero relevante, justo para este trabajo, el timestamp es relevante, porque te va mostrando en tiempo real lo que sucede. Entonces, eso también un tiempo con Guille era pregunta, ¿el timestamp lo da el Arduino y tenemos que ponernos al Arduino un reloj? No. Ya, vamos a processing y el processing le ponemos que él sepa, sabe la hora y la manda, al final decidimos que no, la base de datos le ponemos. Y después yo ajusto mi diferencia con la base de datos. Entonces, no es cuando se lee el dato, no es cuando se envía, sino es cuando se registra. Y eso es como... Entonces, bueno, ahí tenemos el ejemplo y hicimos esta pequeña interfaz visual. Bueno, lo otro, y espero que se haya entendido también como el afán didáctico de esto, ¿cachai? Y eso también creo que a algunos artistas les interesa mucho. O sea, puede decir, oiga... está bien, si no podemos hacer la obra, hagamos un taller, igual de entretenido. O sea, de hecho, un taller puede ser que es mucho más entretenido, la obra a lo mejor entera fome. Pero por eso, o sea, nuevamente, ¿dónde está el valor de los procesos y del conocimiento asociado? ¿Cachai? Entonces, ahora sí, Guille, por favor. A ver, ¿qué funciona? Bien. Entonces, ahora estamos mandando un dato a la internet, porque sí, porque queremos, porque podemos hacerlo. Y está volviendo desde el internet a tu computador. Mira, sea más pulento, conéctalo, yo recibo el Arduino y desde tu computador conéctate a la URL. ¿Ya? Bueno, no, conéctate a... No, quiero que lo leas. Yo te voy a mandar los datos y tú lo vas a leer en internet. Eso, r404.cl/h. Es para ver que también no es trampa, es eso. Ya, pero en el fondo eso, y ese, lo que acabamos de hacer es el gesto técnico sobre el cual trabajaba Periferia y digamos un espectro de obra asociado entonces, a poder movilizar un gesto físico y dejarlo registrado en una base de datos y poder acceder a ese registro. Veamos si es verdad. Slash obsolete, slash pify. Zoom. Y ahí tenemos entonces, porque te ha hecho muy baja resolución, y en un ratito, no sé si yo te sigo, ahí está. Entonces, si es cierto, y si se conectan con sus celulares a esa dirección, pero con www, todos podríamos saber qué estamos haciendo en ese switch. Y ahí hay un tiempo, lo acabo de decir, todos podemos saber. Y ahí está otro tema que está un poco implícito en esta relación con la tecnología. En el sentido donde efectivamente vamos dejando una muestra. Todos podemos saber qué sucede en ese deep switch. Que sea relevante o no, es otra cosa. Pero eso, muchas gracias. Pero ahora pasamos a los comentarios y lo que quieran, pero eso. Gracias. Aló. Ok. Gracias, Cristian Guillermo, por la demostración. Una pregunta, Cristian. Desde Periferia hasta el día de hoy, tú como artista que trabaja con programación, ¿qué lugar le pones tú a la contingencia como una variable más dentro de la obra? Porque igual, de alguna manera, observé que hablaban mucho del 0 y 1 y el tema del control, en el sentido del control
electrónico o también del control digital en cuanto a las variables. Sí. Pero la contingencia, ¿cómo la observas tú? Precisamente, contingencia a nivel político. Sí, y sí, ético, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me parece, mira, vamos, justo eso se va a trabajar estos días. Creo que lo político está implícito todavía en esta obra, ¿cachai? No la contingencia. El viernes vamos a hablar cómo surge la contingencia ahí. Ahora, sí está esa noción, digamos, del control, insisto, creo que efectivamente al estar trabajada dentro de la obra, opera también como un acto de liberación, es decir, estoy controlando, okay, estoy creando mis propias cadenas en el fondo, ¿cachai? Entonces, y también en el sentido de el poder traspasar esa información a otros, también un poco creo que es como el gesto, es más prometeico todavía que político la intención de este trabajo, ¿cachai? Es más prometeica que política. Sí, se empieza como, y de hecho es interesante porque en este contexto, por decirlo así, pareciera que efectivamente se habita un espacio idealizado, ¿cierto? Incluso geométricamente idealizado, donde lo único que se representa es esa relación y tránsito entre un cuerpo y la información. Entonces, sí, claro, la contingencia aparece un poco después, yo creo. Sí, incluso si te dijera cómo aparece esa contingencia en mi como propia poética, aparece más desde un lugar como despolitizado finalmente. Sí, yo creo que sí. Pero eso, gracias. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, entonces, nada, no me queda más que agradecerle a todas, a todos por venir el día. Y los dejo invitados para mañana. 10:30 va a estar SEAN con otra parte, así que yo quedé así como metido con la segunda parte de su presentación. Y voy a estar mañana presentando yo el proceso técnico en torno a Pan Perspective Session, un poco para guiar el itinerario estos días, en esta primera, también como el propio proceso que fue viviendo entre el cuerpo e información, la pregunta va a ser traspasada ahora hacia la percepción y el simulacro. O sea, y ahí va a pasar un tema más de cómputo. O sea, cómo el computador se transforma en un aparato que bueno, filo, da lo mismo. Ya, me aburrí. Chao. Bueno, va, chao, pero con amor. Eso. Buenas tardes. Gracias.